mesa de discusión. Primero que todo, pues quiero agradecer al recinto de Ponce de la Universidad Interamericana una vez más. Y esto no es algo muy común en estos tiempos, el que tengamos un centro universitario que provea estas oportunidades. Aquí en nuestra ciudad tenemos este recinto que la administración ha entendido como algo, como parte de su función y de la vida universitaria en espacios como estos. Y nosotros, pues, lo que nos toca, y somos convocados, pues, con muchísimo placer y con muchísimo orgullo, hacemos este trabajo en conjunto con la comunidad universitaria del recinto de Ponce de la Universidad Interamericana. Bueno, luego de haber visto La Gran Falacia, este documental excelente nos sirve de base para ir al próximo paso de la discusión esta noche. Hablando acerca de nuestra situación colonial y, más que eso, la posibilidad de utilizar un mecanismo que lo tenemos dentro de menos de un mes disponible, que es esta consulta plebiscitaria que está pautada para el día de las elecciones, el día 6 de noviembre. A esos fines se ha organizado este panel donde se plantea el plebiscito como un momento coyuntural para poder formar parte de la solución y no seguir andando con la lástima y con la queja del problema continuamente. A esos fines se ha organizado este panel de discusión. En esta ocasión vamos a pedirle a el doctor Michael González Cruz, quien, como ustedes saben, aparte de formar parte del grupo Boricua Ahora Es, específicamente como portavoz del movimiento de independentismo como ideología dentro de ese grupo de coalición. Él ha estado en múltiples foros desde que se integró a Boricua Ahora Es. No ha sido una tarea fácil, me atrevo a hablar de eso por él, porque en estos tiempos hablar de coaliciones y de usted separarse dentro del grupo tradicional para hacer causa común con otras personas de diferencias ideológicas es parte de un proceso que todavía nos falta por caminar bastante. Vemos como situaciones como estas de coaliciones son muy comunes en otros países latinoamericanos. Recientemente vimos cómo en la participación más masiva que se ha dado en Venezuela sale electo Hugo Chávez, que posiblemente es la figura que es el prototipo de toda la gestión de coaliciones que han llevado a gobiernos en diferentes países latinoamericanos que hace 20, 30 años atrás era impensable que pudieran formar parte de los gobiernos y que mucho menos fueran electos. Es la visión de coalicionar. Y el doctor Michael González forma parte de ese grupo de coalición Boricua Ahora Es, representando al sector independentista. Les dejo a continuación con el doctor Michael González, que, como ustedes saben, aparte de compartir análisis hace muchos años aquí en PAB, también es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias al profesor José Díaz Torres, director de Noticias de WPAB. Muchas gracias a la profesora Elia Vega por facilitarnos este espacio para continuar nuestro trabajo educativo. Yo soy catedrático asociado en la Universidad de Puerto Rico, en el Colegio de Mayagüez. Yo sé que la ISTER se lleva muchas medallas en la justa, ¿verdad? Nosotros llevamos otro tipo de medallas allá en el área oeste. Quiero distinguir la presencia entre nosotros del doctor Juan Fernández, quien fue la rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y además fue el comisionado por Vieques en aquella lucha de pueblo donde precisamente reunimos, ¿verdad?, personas, voluntarios, estadistas, independentistas y soberanistas por la paz en Vieques. Me gustaría que lo recibiéramos con fuerte aplauso.
me acompañan el profesor Jiménez de WPAB 550 y Tuto, ¿verdad? Que está ahí al lado, hace tiempo no te veía. Muchas gracias por estar aquí y por la colaboración en esta actividad. Como ustedes saben, el doctor Ricardo Rosselló nos lanzó un reto. Nos lanzó un reto para educar a los ciudadanos que tenían dudas sobre este proceso plebiscitario. Y es que los procesos plebiscitarios son una consulta que le hacemos a los ciudadanos para que los ciudadanos, a través de su participación, de su voto, escojan entre diferentes alternativas. En esta ocasión tenemos dos preguntas. Una pregunta es si queremos continuar con el actual estatus territorial o colonial, sí o no. Y esa pregunta no es una pregunta compleja. Nosotros conocemos la situación territorial y colonial de Puerto Rico hace 60 años, desde 1952. Y nosotros estipulamos, personas que pertenecemos a las tres tendencias políticas del país, que ese Estado Libre Asociado entre 1952 y 1982 aproximadamente, a través de una obra de infraestructura, de educación, de salud, de creación de empleos, de la creación de unas agencias de gobierno como lo es la Autoridad de Puertos, de Carretera, Departamento de Educación y Salud, nos sirvieron bien. Y ayudaron a que Puerto Rico se modernizara en cierta medida y que pudiéramos satisfacer algunas de nuestras necesidades. Sin embargo, todos los modelos de organización política sufren un desgaste. Lo sufrió la Revolución Cubana, lo sufrió y lo está sufriendo España, ¿verdad? Lo sufre hoy en día Canadá, ¿verdad? Y yo quiero un poco comparar el caso de Puerto Rico con precisamente Quebec en Canadá, que es la provincia de mayor tamaño y de mayor población, que está exigiéndole, está demandándole a la Federación Canadiense que se celebre un plebiscito para que ellos puedan decidir si se independizan de Canadá y se convierten en una nación asociada a la Federación Canadiense, en un Commonwealth, o si se mantienen como parte de la Federación. ¿Por qué? Porque ellos también son la provincia más rica y provienen de una herencia étnica francesa, porque primero fueron colonizados por los franceses, y gozan de una amplia autonomía, mucho mayor autonomía de la que tiene Puerto Rico. ¿Qué ocurre? Que ya los quebequenses ven que tienen las posibilidades de utilizar esas herramientas económicas y políticas para unirse al resto del mundo. No se trata de irse a una guerra civil con Canadá. De lo que se trata es de establecer un nuevo Commonwealth. ¿Y qué quiere decir Commonwealth? Quiere decir bienestar común. Lo mismo está ocurriendo en el otro lado del mundo, en Europa, con Cataluña, que el gobierno catalán le está diciendo a su presidente español Rajoy: nosotros vamos a empezar a desarrollar las herramientas para ampliar nuestra autonomía, liberarnos de la Federación Española y unirnos a la Unión de Estados Europeos. Y en Puerto Rico, el 6 de noviembre, tenemos una oportunidad de contestar esa primera pregunta con un sí o con un no. ¿Estamos nosotros satisfechos con la situación de inseguridad social que hay en el país? Yo sé que aquí hay estudiantes de criminología y justicia criminal, el profesor Gilá entre nosotros. ¿Estamos satisfechos nosotros con esa violencia indiscriminada que nos aterroriza? ¿Estamos nosotros satisfechos con que haya cerca de un 15% de desempleo oficial y peor aún, que de cada 10 personas en Puerto Rico, solamente 4 estén empleadas? ¿Estamos satisfechos con que en esta última década hayan migrado de Puerto Rico 500,000 de boricuas a los Estados Unidos y en las últimas 3 décadas 1.3 millones? No estamos satisfechos con la violencia. No estamos satisfechos con el desempleo.
estamos satisfechos con una migración donde se nos fugan los cerebros, ustedes, los jóvenes profesionales, donde se nos fuga el corazón y dejamos la patria atrás. Y también es una fuga económica, porque son jóvenes profesionales que no rinden contribuciones en Puerto Rico, que no compran una vivienda en Puerto Rico, que no hacen la compra de sus alimentos en Puerto Rico, y que ese dinero, después de nosotros becarlos a ustedes para que estudien aquí, lo perdemos. No solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Singapur, que fue una colonia hace hasta 50 años, hoy en día tiene un ingreso per cápita de $60,000 al año. Yo no sé cuánto a ustedes les gustaría ganarse $60,000 al año. Estoy seguro que a la mayoría, ¿verdad? Y ha creado fuentes de empleo diversas a través de nuevas microempresas de bienes y servicios. ¿Qué ocurre? Que nosotros los puertorriqueños tenemos que saber decirle que no a la actual situación económica y política y escoger una alternativa que nos dé las herramientas para la seguridad social, para eliminar la violencia. El doctor Vila, el profesor Gary Gutiérrez y este servidor hemos planteado en muchas ocasiones que si tuviéramos el control de nuestras costas, nuestras aduanas, seríamos más efectivos combatiendo la criminalidad. Y si tratáramos el problema de la adicción desde una perspectiva salubrista y no criminalizando a los usuarios, tendríamos más control de esos usuarios, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando hay una epidemia? ¿Escondemos a gente que está enferma? ¿O los curamos? ¿No? Si usted no esconde, el problema va a seguir ahí. Tenemos que curarlo. Si seguimos siendo una colonia de los Estados Unidos, no vamos a tener esas herramientas para atender el problema de la violencia y la inseguridad. Tampoco vamos a tener las herramientas, como no las hemos tenido los pasados 30 años, de crear nuevas fuentes de empleo. Y tampoco tenemos las herramientas, no de separarnos de los Estados Unidos. Porque ¿quién dice que nos vamos a separar de los 4 millones de puertorriqueños, hermanos y hermanas, que viven en los Estados Unidos? Imposible. Vamos a seguir viajando para verlo en Navidad, Día de los Padres, Día de las Madres. Vamos a mantener ese vínculo con nuestros hermanos puertorriqueños que son parte de la nación puertorriqueña. Entonces, de lo que se trata es de redefinir la relación del pueblo de Puerto Rico con el pueblo de los Estados Unidos. Yo entiendo que después de ese 6 de noviembre, nosotros estamos dando un paso más en el camino a la descolonización de Puerto Rico. Yo sé que algunos de ustedes piensan que el plebiscito es perfecto, que se pudo haber hecho de otra forma. ¿Saben qué? Estipulado. Estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, ese es el reto que tenemos de frente. Y tenemos que utilizar ese recurso que tenemos para adelantar la descolonización de Puerto Rico. Si usted es soberanista, usted va a tener en esa papeleta la alternativa de votar por el Real Soberano. Y el compañero profesor Luis Delgado va a explicar lo que es el Real Soberano y la transición que implica caminar hacia la soberanía y redefinir la relación con los Estados Unidos. Y el doctor Ricardo Rosselló va a explicarle cómo es posible la descolonización de Puerto Rico y empezar una transición hacia la estabilidad. Nosotros entendemos que el miedo que tenía el pueblo puertorriqueño de descolonizarse se ha ido perdiendo. Que hoy en día los puertorriqueños y las puertorriqueñas son mucho más valientes y tienen muchas más herramientas. Don Pedro Albizu Campos decía que los jóvenes tienen el deber de defender la patria con las armas del conocimiento. Y ustedes son personas con gran conocimiento en diferentes disciplinas, ciencias naturales, ciencias políticas, filosofía, arte, deporte. Nosotros tenemos el talento en Puerto Rico para descolonizarnos y para guiar al pueblo de Puerto Rico
a un mejor bienestar común. Commonwealth no es una alternativa o estatus político. Commonwealth es el bienestar de una nación. Y él en general, en el 1882, dijo lo siguiente, que una nación es un plebiscito diario. En la medida en que usted se levanta todos los días y reproduce la cultura a través de la música, del arte, del deporte, de su lengua, usted está afirmando la nación puertorriqueña. Ernest Renan también decía lo siguiente, que las naciones no son eternas, que se transforman. Y en 1882, este intelectual francés envisionaba, se imaginaba la Unión Europea y una Francia unida a una comunidad de naciones libres y soberanas. ¿Y ustedes saben quién también envisionaba esto? Eugenio María de Hostos, con la Confederación Antillana. Y de otra forma y de otra perspectiva, Barbosa, en el momento en que Estados Unidos se consideraba una federación de Estados soberanos, nos toca a nosotros examinar si esa es la actual realidad. Y nos toca a nosotros decidir sin miedo, el 6 de noviembre, si queremos continuar con un estatus que lo que produce es inseguridad, desempleo, una pobre educación y unos pobres servicios de salud, o si queremos redefinir esa relación con los Estados Unidos. El 7 de noviembre no se va a caer el mundo. El 7 de noviembre tenemos que regresar a una mesa similar a esta, donde haya personas de todas las ideologías representadas, y comenzar un diálogo y una negociación con el pueblo de los Estados Unidos. Me imagino que después, en la sección de preguntas y respuestas, ustedes van a cuestionarnos si este plebiscito es vinculante o no es vinculante. ¿Y qué va a ocurrir si no hay una supermayoría de alguna de las alternativas? Pues esas preguntas las atenderemos, ¿verdad?, cuando ustedes tengan a bien acercarse y el moderador atienda a las mismas, y tendremos esa oportunidad. Para mí lo más importante es que demostremos que los puertorriqueños unidos, como en Vieques, somos unos vencedores. Y vamos a vencer en este plebiscito todos los puertorriqueños, porque todos deseamos ser libres, libres para tomar nuestras propias decisiones. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias al doctor Michael González. Quiero reiterar que una vez concluya la tercera ponencia, habrá una sesión de preguntas para que las personas puedan, como muy bien expresará el doctor Michael González, todas las dudas que tengan en torno al tema del plebiscito, y que, pues, dado el caso que están las tres ideologías, van a estar representadas, pues, por lo tanto, puedan hacer las comparaciones correspondientes. También quiero aprovechar para saludar a las personas que nos están viendo a través de internet, que nos están viendo en vivo en este momento. Ya más adelante, pues, estaremos anunciando cuándo lo vamos a estar difundiendo a través de nuestra emisora, de PAB. Así que, pues, saludar a las personas que están en este momento. Gracias a la tecnología, que, pues, pueden estar en cualquier parte del mundo, beneficiándose de la difusión que se provee aquí en el recinto de Ponce de la Universidad Interamericana. Como parte de la defensa de la alternativa del Estado Libre Asociado Soberano, se creó la Alianza Pro Libre Asociación Soberana. De hecho, esta es la agrupación que formalmente, ante la Comisión Estatal de Elecciones, tiene a su está reconocida como la organización que defiende el Estado Libre Asociado Soberano.
Estos temas están muy en boga, sobre todo en el día de hoy, debido a que una encuesta publicada pues trata precisamente este tema. Así que si lo hubiéramos planificado para que hubiera coincidido la actividad con eso, no nos hubiera quedado mejor. Pero estamos aquí, así que creo que tenemos el momento excelente para trabajar con ellos. Así que pues vamos a continuación a pedirle al profesor Luis Delgado, quien es el presidente de la Alianza Pro Libre Asociación Soberana, para que entonces se dirija a tanto al presente como a las personas que nos están viendo a través de la red. Adelante, profesor Delgado. Bueno, buenas noches a todos y todas. Realmente yo no vengo ni a dar discursos ni a decirles a ustedes qué tienen que hacer. Me recuerdo de un filósofo que decía: no les pido que crean lo que yo creo, solamente les pido que me escuchen. En Puerto Rico tenemos un plebiscito el 6 de noviembre próximo. Asombrosamente he encontrado a unas personas que no saben que hay plebiscito. Y digo asombrosamente porque en mi estado de conciencia no puedo concebir un puertorriqueño que no lo sepa. Pero ¿saben qué? Esto es parte de la condición que padecemos. Yo me alegra que tengan tantos estudiantes universitarios aquí, porque eso demuestra que comenzamos a mirar las cosas de Puerto Rico como las cosas más importantes. Eso debe ser el primer principio. Todos ustedes se sienten puertorriqueños igual que yo, todos. Estoy seguro que aquí nadie deja de sentirse puertorriqueño. No tengo ni que preguntarlo, porque yo sé que todo el mundo va a levantar la mano y va a decir: yo me siento puertorriqueño. Independientemente de la opción política o del estatus político que prefieran, todos nos sentimos puertorriqueños. Los hermanos estadistas, yo les conquiramos todos los días, se sienten puertorriqueños. Y hay que respetar su manera de sentirse y su manera de pensar. Lo que tenemos es que ayudar a que podamos caminar y entender qué podemos hacer como la mejor alternativa o como el mecanismo, el camino a seguir para poder resolver los problemas que tenemos. Estados Unidos ha sido muy astuto en el manejo de Puerto Rico. Si ustedes miran la discusión cuando se aprobó el Acto Juárez, desde que entraron en el 98, pero en el 902, allí habían expresiones, están todavía allí, los invito a que vean el récord, diciendo: no queremos que Puerto Rico sea Estado, no queremos anexarlo, pero tampoco queremos que sea un país independiente. Claro, en aquel momento había razones, ¿verdad?, para eso, sobrado. Era la época de la expansión, comenzaban ellos a quedarse con el mundo entero. Se fueron desde el este completo, barrieron, se llevaron los indios, todos los indios, hasta el oeste, ¿verdad?, completo. Entraron a México, hasta México, a tiro limpio le quitaron todo el territorio del sur de Estados Unidos, del área oeste. Ustedes lo conocen, ustedes lo saben. Y comenzamos los puertorriqueños a padecer la segunda generación colonial, después de 5 años de colonia española. Comenzamos una nueva generación donde Estados Unidos llegó aquí no entregando flores y rosas en el puerto de San Juan ni Guánica, ¿verdad? Todo el mundo sabe cómo llegaron. Llegaron un 25 de julio y son tan astutos, amigos míos, son tan astutos que pusieron la celebración de vela como si hubiera sido empezado a reír el 25 de julio, para que nos olvidáramos que habían invadido Puerto Rico un 25 de julio. Son muy inteligentes. El que crea que los norteamericanos son torpes está equivocado, totalmente equivocado. Ellos han planificado todo esto que hoy padecemos, que hoy vivimos. Pero se inventaron una segunda teoría, que es la que vamos a tratar de liquidar el 6 de noviembre. Se inventaron la teoría de que nosotros aceptamos por consentimiento la colonia. Crearon una ley de ellos, es una ley del Congreso de Estados Unidos. Esa ley nosotros no participamos, la ley 600. Nos impusieron en el 17 el Acta Jones, una ley que incluso incluía la ciudadanía. Hay varias teorías de por qué nos impusieron la ciudadanía.
unos alegan que era para poder llevar mil hombres puertorriqueños a pelear en su guerra, otros alegan, que es la que yo creo que es más racional, que era para integrarnos a su sistema bancario, porque de esa manera integraban todos los elementos que necesitaban. Aunque éramos todavía pobres, ellos tenían mucha ambición. Y después del 52 llegó la segunda teoría. Los puertorriqueños les gusta la colonia por consentimiento. Les pusimos una ley, una constitución y votaron que sí. Pero no nos dieron opciones. ¿Cuál fue la opción que nos dieron? O coges eso que está ahí o no tienes nada. No nos dieron opciones. Y el principio de derecho internacional dispone que cuando a un país se le da a escoger, tiene que tener más de una alternativa. Porque si no, eso no es un juego razonable, no es justo. No nos dieron alternativa. Que si las alternativas estaban disponibles, sí estaban disponibles, pero no nos las dieron. Así que luego que votamos, y deben decir, es importante, el independentismo se abstuvo de votar en el plebiscito de la Constitución. Y si el independentismo hubiera votado, escúcheme, mis amigos y mis hermanos independentistas, en aquella ocasión, hoy no seríamos colonia. Hoy no seríamos colonia, y esa responsabilidad histórica tienen que asumirla. ¿Por qué? Porque nunca, nunca la abstención es el mecanismo para enfrentarse a la falta o a la toma de una decisión. Nunca, nunca lo es. Ganaron en 52 la Constitución, que es una cosa que la colonia, con un nombre muy bonito, Estado Libre Asociado, que no es ninguna de las tres cosas, ninguna de las tres. Y se fueron a las Naciones Unidas, y todo el mundo sabemos cómo manejaron las Naciones Unidas. En ese momento el poder de Estados Unidos, único, monolítico. Y convencen a muchas naciones a votar a favor de la resolución 748 y nos sacan de la lista de territorios para descolonizar. Así que hicieron la segunda dupleta. Y por ahí siguieron con un cuento, y les voy a decir cuál fue el cuento. Puerto Rico, miren qué principio, esto es como decir, yo creo que el Día de las Madres o el día de Navidad, los puertorriqueños tienen derecho a la autodeterminación. Miren qué bonito. Tienen derecho a la autodeterminación, pero nunca han dicho nada. Por lo tanto, como ellos nunca han dicho nada, pero nosotros seguimos aquí y seguimos pasando años y pasan años. Y la colonia manteniéndose, cada día menos poder, los puertorriqueños. Lo que nos faltaba, ahora el Tribunal Federal nos impone el precio de la leche. En Ayuya, en Utuado, en Camuy, la leche se vende al precio que nosotros queramos. El Tribunal Federal interviniendo cada día más, pero además de eso se dio otra realidad. Y es que los estados fueron perdiendo poder frente al Estado Federal. Fueron haciéndose más pequeños. Con una teoría de derecho muy inteligente, se llama la teoría de derecho del campo ocupado, donde el Estado Federal ocupaba el campo, ahí los estados no pueden hacer nada. Y les preguntamos, ¿eso nos aplica a nosotros? Pues claro, ¿nos aplica? Decir, ¿por qué no? Si ellos son dueños de este territorio, ellos ejercen la soberanía por nosotros, la ejercen ellos. Así que para mí, por eso es que es tan importante este 6 de noviembre, este plebiscito, en primera instancia. Vamos a quitarle el cuento, a deslegitimar la historia de que nos gobiernan por consentimiento. Ese es el primer asunto muy importante que hay que atender. Si gana el no, esa primera pregunta es la más importante. Es la primera vez que tenemos esta oportunidad en nuestra vida, la primera vez. Nunca antes la hemos tenido. Ellos tampoco la quieren que la tuviéramos. Por eso no podemos esperar que sea vinculante, porque si nos podemos esperar que ellos decidan cuánto aceptan o no, estamos fritos. No podemos esperar que eso ocurra. Así que tenemos entonces que utilizar este plebiscito para deslegitimar la colonia, la generación colonial que padecemos por 114 años. Esto es lo primero. Vamos a desbordar la colonia en este plebiscito del 6 de noviembre. Lo segundo, vamos a lo que nosotros proponemos. A la propuesta nuestra, que es poder dejar la estadidad, esa posición nuestra, que gane, que sea soberano,
que es la alternativa que entendemos que es la alternativa viable, posible para nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque 114 años sería suficiente para que si Estados Unidos hubiera querido que Puerto Rico fuera Estado, ya seríamos Estado. ¿O alguien tiene duda? ¿Alguien tiene duda? Si hubiera querido que nosotros fuéramos Estado, ya lo seríamos. Estamos frente al país, la potencia mundial de más poder en la historia de la humanidad. No estamos frente a Holanda o Bélgica, cuando estaba en su expansionismo. Y en segundo lugar, si los puertorriqueños hubieran querido ser Estado o quisieran independencia, no tiene el apoyo ninguna de estas dos alternativas hasta el día de hoy. Hay muchas personas que no son puertorriqueños que creen que la estadidad es una alternativa posible, pero es que yo creo que los norteamericanos no la quieren dar. Por eso fue que el proyecto de Johnston no se aprobó, porque ellos decían, no, la estadidad no la vamos a incluir porque no se la podemos ofrecer, porque va a ir la cosa y entonces estamos obligados a dársela. Así que como yo creo que ninguna de las dos alternativas está muy presente, entonces presentamos el proyecto de Lega Soberano. Decía Víctor Hugo, el escritor francés, que no hay nada más fuerte en la vida que una idea a la que le ha llegado su momento. Yo creo que llegó el momento de la libre asociación, que en el plebiscito se llama Era Soberano o Estado Libre Asociado Soberano, y que va a estar representada por un pitirre, el pitirre que Willy Miranda admiraba, que Willy Miranda en una de las conversaciones me dijo, quisiera que algún día el pitirre representara el soberanismo. Pues aquí está un homenaje póstumo, un tributo a la figura de Willy Miranda Marín. Vamos a ver entonces cuál es el Era Soberano que proponemos. ¿Qué es el Era Soberano? Según esta figura en la papeleta, no lo estamos inventando, está allí, ustedes lo pueden leer cuando vayan a votar. El Era Soberano es la asociación libre y voluntaria, no territorial, fuera de la cláusula territorial. El ELA actual, el de ahora, está bajo la cláusula territorial. No porque lo diga el profesor Delgado, es porque lo dicen ellos mismos, el último de los informes. Ellos dicen que está dentro de la cláusula territorial. Por cierto, antes se escondían para decir que Puerto Rico era una colonia. Ahora ni eso, ni se esconden, y lo dicen ellos mismos. No colonial, en donde los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos acordarán términos específicos definiendo la relación entre las dos naciones en un marco de respeto de dignidad y soberanía de ambos países. Así que el Era Soberano supone una relación digna y de respeto entre ambos países. ¿Qué significa el Era Soberano? Porque hay que hablar de las cosas reales, específicas. Mayores ahorros para el pueblo en alimentos y medicamentos importados, ya que no estaríamos sujetos a las limitaciones de las leyes de cabotaje. ¿Cómo ustedes pueden entender que a Santoma esté exento de la ley de cabotaje y Puerto Rico no? ¿Pero cómo es posible eso? Hay siempre una razón detrás de cada motivo. Siempre de cada acto, de cada hoja que se mueve, hay una razón. Bajo el Era Soberano, Puerto Rico podrá negociar tratados comerciales de gran beneficio para nuestro país. Por ejemplo, la medicina. Pues la medicina está bajo la regulación de la FDA, Food and Drug Administration. Y uno dice, bueno, es bueno que haya un organismo que regule la calidad de los medicamentos para la salud del pueblo. Lo que pasa es que Food and Drug también protege muchas cosas. Protege la industria farmacéutica de Estados Unidos. Protege el nivel de ganancia, porque el cabildeo de estas empresas, ustedes no tienen idea, la cuantía de miles de millones de dólares que gastan en cabildeo para garantizar que su producto esté protegido. Uno piensa, pero el resto del mundo, ¿cómo regula la calidad de su producto? No, cada país tiene su mecanismo para velar por la calidad de su producto. Ahora mismo, en Puerto Rico podemos tener la medicina, los que utilizan medicina para el asma, para la diabetes, menos del 80% del costo, trayéndola desde Canadá. Y la regulación de Canadá, ellos han adoptado los mismos códigos en Estados Unidos. Y nos costaría
una pastilla de $2.30, $2.38. El arroz, bueno, el arroz cuesta una marca común, $1.50 de 3 libras, ¿verdad? $1.60, $1.50, depende. Si la marca está muy buena, más o menos. Hay un problema con el arroz que ustedes deben conocer. China tiene tantos chinitos que decidió en 2 años su producción de arroz dedicarla a su población. Van a dejar de exportar el 80 o 90% del arroz a Estados Unidos. Bueno, eso quiere decir que el arroz, que aunque creo que aquí se produce muy poco, vamos a tener escasez de arroz. Pues si lo traemos de Brasil, Brasil produce arroz, nos costaría llevar de 40 y pico centavos, 45 centavos, un bolsito de arroz puesto aquí. Pero nosotros no podemos venir a Brasil, coger una paleta de arroz y traerla aquí. No, porque Estados Unidos nos dice, no se puede, ustedes no pueden hacer eso. Se quiere, número uno, la Marina Mercante de Estados Unidos, la más cara, la más ineficiente, utilizando ¿qué? Sus mecanismos y a través de sus puertos. Así que no podemos hacerlo. Si tuviéramos esa facultad, todos los productos, todo lo que tenemos aquí, miren lo que ustedes tengan a su alrededor, ropa, pulpo, todo lo que tenemos, plástico, no plástico, la mayor parte dice, Made in China. ¿Recuerdan que antes era Made in Japan? ¿Recuerdan? ¿Antes era? Pero ahora es Made in China. ¿Qué quiere decir? Que allá hay unas empresas, o en asociación con los chinos, de producción y distribución, que entonces allá la producen. China se ha convertido en exportador de mercancía monstruoso y la traen a Puerto Rico. Nosotros vamos a buscarla donde queramos. Lo mismo ocurre con todos los alimentos. Así que en la facultad de la capacidad para negociar tratados comerciales es bien importante. Los puertorriqueños tendremos control absoluto para poder diseñar el sistema educativo que queremos. Uno de los problemas que tenemos, yo estoy convencido que el principal problema nuestro es el problema de la educación. Nosotros los puertorriqueños no tenemos una meta hacia dónde dirigirnos. ¿Qué queremos producir? ¿Qué niños queremos producir? ¿Qué tipo de puertorriqueño? ¿Hablando qué idioma? ¿Cuántos idiomas? ¿Hablando nuestro idioma bien? Algunos dicen, no, hay dos idiomas, vernáculo, dos, uno, otro, uno o ambos. Realmente un caos. Pues el sistema educativo puertorriqueño, nosotros lo controlaríamos. Nosotros. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos ser un puertorriqueño, un hombre civilizado, honesto, que no le guste el dinero meramente por el dinero, que no sea, que cuando llegue adulto no sea corrupto, que cuando llegue adulto sea solidario con sus hermanos, que ayude a sus hermanos, que aprenda que el trabajo es lo más importante. El trabajo es lo que dignifica. Es lo que significa el trabajo. A nosotros nos han enseñado que lo que es bueno es buscar como el truco. ¿Con qué truco nos llevamos muchos chavos y no trabajar? Esa es la historia. ¿Cómo llevarnos el dinero sin trabajar? No hay otro. No hay otra historia. Pero nosotros tenemos que construir un pueblo pequeño, distinto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mire, desde que nace, aquí tenemos que comenzar a crear un plan a 20, 30 años dirigido a que cada niño, desde que nace, sea parte de un engranaje dirigido a construir seres humanos saludables, claro, alrededor de ese tipo de cosas, que tenemos que controlar. Y déjenme decirle, yo estoy convencido que todos los problemas nuestros, todos, están realmente determinados por el problema de la generación colonial, todo, el problema de la droga, el problema del control de nuestras fronteras, el problema de las armas. En Puerto Rico hay armas, en cantidades, ustedes no se imaginan. Es más, hay centros de alquiler de armas. Uno llega, mira, ¿qué tú quieres? Pues yo quiero una metralleta, ¿cuánto? Tal cosa. Y usted paga. Pero hay un fenómeno más interesante que yo voy a compartir con ustedes. En Puerto Rico se distribuye heroína. ¿Se distribuye heroína? ¿Sí o no? Sí. Ustedes han escuchado en alguna ocasión que se ha logrado incautar algún cargamento de heroína. No. ¿Y por qué? Tiene una historia increíble detrás de eso. En Puerto Rico, los mecanismos para traer la heroína, el gobierno federal no los controla de ninguna manera. No los ve, no los mira. Dije, no los ve porque no los mira. O alguien tiene duda de que sí, porque es posible que cojamos marihuana y no podamos tirar ni cocaína y no vamos a ir a heroína.
¿Cómo es posible eso? Todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. La heroína viene de algunos lugares en los que se fomenta, se produce y asume una actitud pasiva. Llegan aquí y vean que las autoridades federales no incautan heroína. Es una actitud pasiva, no la persiguen. Pero el mayor problema realmente de nuestros adictos es la heroína. Lo que se lo convierte en guillapos humanos, que dan lástima, es la heroína, no es la cocaína. La cocaína también es un vicio que tenemos que censurar y tratar. Pero es interesante cómo no se persigue, ni hay acción contra la heroína. Cinco minutos me dijeron. Tendremos tránsito libre para los propósitos, para todos los propósitos y el control de nuestra frontera. Yo comparo esto con lo siguiente: ¿cómo es posible que usted en su casa no pueda determinar ni decidir quién entra a su casa? ¿Cómo es posible eso? Pues los puertorriqueños tenemos derecho a determinar quién entra aquí y no pasar el bochorno que pasamos en Mayagüez. ¿Recuerdan? No puedo. Con la delegación cubana. Tú estás ahí todos los días, todavía no duele en la carne, ¿eh? No damos vergüenza, ¿eh? Que ellos dijeron que no, que tenía que ser, que tiene que ser lo que ellos digan, quienes entran aquí. Es como si alguien, su vecino, determinara quién entra en su casa. Puerto Rico puede mantener el sistema bancario vigente, persistente, podemos hacer modificaciones, la moneda sería el dólar, no hay ningún problema en usar el dólar. Ecuador es un país independiente y tiene el dólar. Panamá usa el dólar. Así que eso no tiene nada que ver con la soberanía del país. Eso determina cada país. Bajo el sistema de soberanía soberana podemos tener el sistema postal de Estados Unidos o podemos quedarnos propios. El internet ha acabado con el correo. ¿Cuánto tiempo hace que no le mando una carta a una novia por correo regular, por correo? Casi nadie. Yo pregunté a Guadilla, había dos estudiantes, como de 250. Y creo que era que él no tenía computadora y no se le escribía en computadora. La muchacha le enviaba la carta. Tendríamos la importante competencia del control de las comunicaciones. Las comunicaciones es fundamental. Aristóteles decía que un país llegaba hasta allí donde llegaba la voz de su líder. Pero tenemos que tener el control de las comunicaciones. Se van a garantizar los derechos de la ciudadanía estadounidense, como el seguro social, para los ciudadanos estadounidenses, los servicios de los veteranos, y se negociarán otras transferencias federales. Será elemento del pacto esencial la coexistencia de la ciudadanía estadounidense y la ciudadanía puertorriqueña. El 6 de noviembre, el ERA soberano estará en la papeleta, representado por un bilingüe. Les pido que miren esa descripción. Y que recuerde que bajo la idea soberana tendremos poderes políticos, dignidad humana, libertad colectiva, representación internacional y mandaremos a los puertorriqueños en nuestro país. Gracias. Muchas gracias al profesor Luis Delgado, presidente de la Alianza Pro Libre Asociación Soberana. Una vez concluyamos ahora con la tercera ponencia del doctor Ricardo José Nevares, vamos entonces a dar paso a preguntar a las personas que están aquí presentes. Les dejo con ustedes a el portavoz del movimiento de coalición Boricua, ahora es el doctor Ricardo José Nevares. Buenas noches, gracias a todos por venir, gracias al panel, gracias por la invitación. Pido disculpas por llegar un poquito tarde, pero en esta trayectoria que estamos dando por todo Puerto Rico, teníamos también una serie de actividades, pero que quede claro que voy a estar aquí todo el tiempo que ustedes necesiten. Si tienen preguntas por encima del tiempo, que se adjudique a las preguntas, que también vamos a estar aquí para contestar esas preguntas, porque de eso es lo que se trata esto. Se trata de atender aquellas dudas que tengamos. A veces en Puerto Rico hemos basado en herramientas o campañas de miedo para definir lo que queremos hacer. Y eso es muy peligroso porque a veces terminamos tomando una decisión que no es la decisión que queremos. Simplemente la tomamos
basada en algún miedo que se nos inculque. Yo escuché al profesor hoy hablando sobre, el profesor Luis Delgado, sobre el ELA soberano, y yo creo que esa participación de él es muy importante, porque en este plebiscito hay dos elementos noveles, hay dos elementos nuevos. Primer elemento de la segunda pregunta, pues el ELA soberano, la libre asociación, es un elemento nuevo, un nombre nuevo, que por ejemplo Michael y yo, que yo soy estadista, Michael es independentista, pues ya hemos visto la independencia y ya hemos visto la estadidad en otras papeletas en el pasado. Pero yo me voy a enfocar, lejos de enfocarme en la estadidad, quiero hablar sobre el otro elemento novel en esta papeleta, que es la primera pregunta del plebiscito. ¿Y por qué es tan importante para nuestro futuro? Porque es una oportunidad histórica que se nos presenta a los puertorriqueños, que nunca hemos tenido esa oportunidad, no tan solo en los últimos 60 años, sino en los últimos 500 años, para decirle que no a un sistema colonial, un sistema donde los puertorriqueños no tenemos el poder de tomar las decisiones. Ya que estamos en un centro docente, y que aquí es donde las mentes cuestionan, las mentes hacen preguntas, las mentes hacen visualizan las cosas de manera científica, quiero tomar la oportunidad de argumentar el caso para la descolonización y para votar que no en esa primera pregunta de manera científica y de manera basada en datos y evidencia. Eso es lo que el movimiento que nosotros hemos estado llevando, se llama Boricua ahora, es, tiene tres elementos. Tiene tres elementos. El primer elemento es que es inclusivo, que le abre la puerta a todo el mundo, a todo el mundo que quiera aportar, a todo el mundo que quiera dialogar, personas de todos los partidos, de todos los sectores, si quieren entrar, hacer sus preguntas, participar, ser portavoces, están bienvenidos. Segundo pilar es tal vez la limitación, que todo el mundo pueda entrar, pero cuando vayan a entrar, que hablen con datos y evidencia. Eso es para limitar la tendencia a veces que tenemos de llevar un mensaje de retórica y de demagogia, y que el mensaje que se lleve sea uno estrictamente basado en datos y evidencia, para potenciar al pueblo, a que el pueblo sea el centro del universo político, en las decisiones, que el pueblo pueda ser el que mueva la dirección de Puerto Rico, que nosotros tengamos el poder. Esto ya está pasando en otras partes del mundo, han visto en Egipto cómo ha habido revoluciones, en Libia, el mismo Estados Unidos, los movimientos del Tea Party. Son los pueblos los que se están tirando y son los pueblos los que están afectando. Y yo creo que en Puerto Rico podemos hacer lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué es que decidimos hacer este movimiento ahora? ¿Por qué lo decidimos hacer así? ¿Por qué decidimos cambiar el experimento? Y para eso voy a citar otro científico, un científico que todos ustedes conocen, se llama Albert Einstein. Él dijo, él definió la loquera. Él dijo que la loquera real se definía por aquellos que repetían los mismos experimentos y esperaban resultados distintos. Yo no sé ustedes, pero en Puerto Rico, si tú miras la historia de querer el cambio, la historia política, tal parece que repetimos los mismos experimentos con la expectativa de tener unos resultados distintos. Y en este caso, pues queremos llevar, cambiar un poquito la dinámica para que tener la expectativa de tener resultados diferentes. Y para eso vamos a utilizar esto en términos de una base científica. Vamos a mirar una pregunta y vamos a contestarla directamente. Hay a veces en el discurso político que uno se encuentra ciudadanos que dicen que cuando alguien habla de colonia, que eso es un discurso de tribuna, que no le afecta al ciudadano y al diario vivir. Eso es como un asunto totalmente despegado de la realidad de Puerto Rico. Pues vamos a atender ese asunto de manera real, vamos a atender ese asunto, contestar esa pregunta, y la vamos a contestar de varias formas. Primero, vamos a contextualizar dónde estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo moderno, en un mundo que ha cambiado en los últimos 20 años. Un mundo que es muy diferente al mundo de 1952 cuando se diseñó el ELA. Aquel mundo, cuando se diseñó el ELA, que yo estoy convencido se hizo con las mejores de las intenciones y que en su tiempo tuvo un beneficio para el pueblo de Puerto Rico, el mundo era muy diferente. La economía que regía el mundo era la de manufactura.
casi 40% de la economía global era basada en la manufactura. La relación que Puerto Rico y Estados Unidos tenían económica era única, porque no habían tratados de libre comercio. O sea que Puerto Rico tenía una relación particular. En términos de competencia, el mundo había pasado una guerra mundial, así que Europa se estaba todavía desarrollando, Sudamérica todavía no había desarrollado, y países como China, Singapur, todavía no habían abierto las puertas al mundo. Y en aquel entonces, la mano de obra del puertorriqueño era bien barata. Está bien barata relativa al mundo. Pero ahora estamos viendo el 2012. Y todos esos factores han cambiado. En términos de la relación única que se tenía, Estados Unidos hoy tiene sobre 20 tratados de libre comercio con otros países. Eso nullifica la ventaja comercial que tenía Puerto Rico en aquel entonces. También la mano de obra de Puerto Rico ya no es tan barata. Y países, por ejemplo, un país, Colombia, que tiene la mano de obra 8 veces más barata que Puerto Rico, ya tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, cuando estamos hablando de la competencia, que era la manufactura, todavía la manufactura es importante, pero no es tan importante como lo era antes. Hoy representa el 16% de la economía global, antes 40%. Y para que lo tengan de modo de referencia, el crimen organizado representa 15% de la economía global. O sea que la manufactura y el crimen organizado están ahí en términos de producción económica. ¿Cuáles son las economías que están cobrando vigencia ahora? Las economías de conocimiento, las de servicios. Puerto Rico se tiene que amoldar y ajustar a esa realidad. Y el mundo está interconectado, la competencia está en todas partes. Europa ya pasó de los problemas que tenía de esa guerra mundial. Sudamérica ha desarrollado, se ha capacitado. Y China, Singapur y los países asiáticos ahora tienen las puertas abiertas al mundo. O sea que la competencia es más grande y tenemos que ver cómo competimos y cómo cabemos en ese mundo. Yo les quiero argumentar hoy y quiero hacer esta pregunta bien seria, la hipótesis. La hipótesis es, hacernos la pregunta, el sistema actual, la colonia, ¿nos está afectando en nuestro diario vivir? ¿La colonia nos está afectando en los asuntos que más nos importan a los puertorriqueños? Mira, para contestar eso, yo utilizo varias herramientas. Las encuestas son una herramienta científica que nos dejan saber el sentir del pueblo. Esa es una herramienta. Lo segundo son los datos públicos. Los datos públicos porque eso nos da unos parámetros que podemos comparar a Puerto Rico, a distintas poblaciones, a distintos países, con los distintos estados. Y las pruebas, pruebas académicas, pruebas de alguna índole que podemos medirnos vis-a-vis a otras razas, a otras etnicidades, a otros países. Y vamos a utilizar estas para contestar las preguntas. Para contestar la primera pregunta, es la importante, ¿cuáles son los asuntos que nos importan? Para poder contestar la pregunta de si la colonia te está afectando, tenemos que saber cuáles son los asuntos que te importan. Pues en los últimos 30 años, si ustedes miran cualquier encuesta, siempre hacen una pregunta que les dicen ustedes, ¿cuál es la preocupación máxima tuya? ¿Cuál es la preocupación máxima del puertorriqueño? Y en los últimos 30 años hay 4 preocupaciones que siempre salen sobre representadas. Hay 4 preocupaciones que representan el 95% de las preocupaciones máximas de los puertorriqueños. Y cuando las digan, ustedes van a saber cuáles son, porque ustedes son los que están contestando esas encuestas. La primera es la economía. El bolsillo, las oportunidades de trabajo, cuánto nos cuesta la vida. Esa es la primera. La segunda es la seguridad, cuán seguros estamos, cuánta libertad tenemos para salir en la calle, cómo está la violencia. La tercera es la educación, cuántas herramientas le estamos dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestra clase trabajadora para ser competitivos. Y la cuarta es la salud, cuán saludables estamos para poder aportar a nuestra patria. Esas son las 4 preocupaciones fundamentales de los puertorriqueños. Así que vamos a evaluarlas una por una. Y vamos a evaluarlas no tan solo con los estados de la nación, sino también con otros países y también con una nueva comparativa que para los científicos es fabulosa, que es que por primera vez en la historia hay más puertorriqueños viviendo fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. O sea que podemos comparar cuán bien están esos puertorriqueños que viven en los estados de la nación, por ejemplo, o en otros países, relativo a los puertorriqueños de aquí. Y eso es bien importante porque ahí tú no estás cambiando cultura,
Tú no estás cambiando material genético, tú lo que estás cambiando es el lugar y la condición política donde está el puertorriqueño. Y por lo tanto, vamos a coger esos cuatro pilares uno por uno. Primer pilar, el de la economía. Simplemente por estar en este estatus colonial, usted, el trabajador puertorriqueño, el policía, la maestra, se está ganando tres veces menos que lo que se ganaría en uno de los estados de la nación, o que lo que se ganaría en un país independiente como Singapur, o Alemania, o Japón. Tres veces menos. Y a veces los datos hay que decirlo, pero también hay que contextualizarlo. ¿Qué es lo que quieren decir? No solamente dólares y centavos. ¿Qué es lo que quieren decir? Para la familia típica puertorriqueña, lo que quiere decir esto, la trabajadora, es que ellos abren el buzón, reciben su cheque, están contentos por un momento de recibir el cheque, pero enseguida después, o a veces un poco antes, reciben las cuentas. Y están sentados así en su mesa con su familia, viendo cómo ese cheque se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, y no te queda nada, en algunos casos muy poco, o peor aún, te endeudas. Tienes que decidir si pagas el agua o la luz un mes. Bueno, y eso nos hace sentir, cuando yo pregunto cómo les hace sentir, nos hace sentir ansiosos, desesperados, infelices, porque no podemos pagar nuestras necesidades. Y la diferencia entonces, imagínate después en un sistema donde en vez de recibir un cheque, estás recibiendo tres cheques. Estás ganando tres cheques por tu ejecución, porque el sistema está produciendo los trabajos. Y ante eso todavía vas a tener que pagar lo que pagan los miles. Pero te va a quedar dinero en el bolsillo para poder tomar las decisiones que tú quieras. Puedes tomar la decisión si quieres llevar a tu hijo a un sistema de educación particular, o si quieres darte un servicio de salud a ti o a tus papás que no le has podido dar, o si quieres darte una vacación, o si quieres guardar el dinero, o si quieres comprar una casa. Y eso nos da un sentido de empoderamiento, un sentido de felicidad. Así que la diferencia económica no es solamente tres veces menos o tres veces más, la diferencia es lo que significa para nuestras libertades. La diferencia es vivir en un sistema donde nosotros estamos teniendo lo mínimo. Lo mínimo, el trabajador está teniendo lo mínimo para sobrevivir, para pagar sus necesidades, a un sistema donde podemos tener más herramientas para tomar nuestras propias decisiones. Eso es lo económico. También, simplemente por estar en este estatus colonial, ustedes están pagando más por las necesidades básicas. Están pagando dos veces más por la misma electricidad que se gana en los Estados Unidos, o en Singapur o en Japón. Dos veces más. O sea, que si paga 100 pesos en Nueva York, está pagando 200 acá. Y por el agua, cuatro veces más. Puerto Rico, un lugar que es rico en agua, tiene abastecimientos naturales, o por lo menos los tenía. El agua es cuatro veces más cara que un lugar como Arizona, que es un desierto, que tienen dificultades para buscarla. ¿Y por qué? Porque Puerto Rico, bajo este sistema que hemos podido modernizar, que en el pasado era diseñado para ser burocrático, porque ese era el modelo del pasado, pues tenemos 20 agencias de gobierno regulando el agua. Y aquellas personas que saben cómo funciona el gobierno, si tú tienes 20 agencias, hablando por un lado y hablando para el otro, nada se hace. Nada se hace, se pierde mucho recurso, no se enfoca en modernizar. ¿Y cuál es el resultado? Lo que tenemos hoy. Que de cada 10 gotas de agua que nosotros tenemos, de cada 10 gotas de agua que van a ir para tu hogar, solamente 4 llegan a tu casa. Las otras 6 se pierden. Y tú estás pagando las 6 que te pierden. O sea que no tan solo te están malgastando el agua, que también te afecta en la salud, sino que también te están cobrando a ti más, simplemente por estar en este estatus, en este sistema viejo, y no tener el poder en nuestras manos para cambiarlo. O sea, que nos está afectando lo que nos cuesta, nos está afectando en lo que nos pagan, nos está afectando en las oportunidades. Ustedes todos habrán escuchado del desempleo, el porcentaje de desempleo. Eso se tira por ahí, 18%, 14%. Pero hay una cifra que es más informativa aún, que se llama la tasa de participación laboral. Esto lo miden en todas partes del mundo. Y lo que nos dice esta cifra es cuántas personas están trabajando o buscando trabajo. Y en Puerto Rico, de cada 10 personas, 4 personas están o trabajando o buscando trabajo. Dicho de otra forma,
En Puerto Rico, 6 de cada 10 personas ya no están tratando ni de buscar trabajo. 6 de cada 10 personas. Compara eso con el nivel de dependencia, que ya también es 4 de cada 10 personas tienen un nivel de dependencia. Y esa cifra de 4 en cada 10 personas no está solo la peor en los Estados Unidos. Ya esa cifra es la tercera peor en todo el mundo. O sea que ya cuando estamos hablando de que el sistema colonial, el estatus actual, nos está afectando, no solamente estamos hablando de lo mal que estamos relativo a los Estados Unidos, estamos hablando de lo mal que estamos relativo al mundo. Ya estamos los últimos 3 en el mundo en tasa de participación laboral. Eso implica que estamos entre los últimos en oportunidades para nuestra juventud y para nuestra clase trabajadora. Y el resultado se ve en el crecimiento económico, que el año pasado se evaluaron 218 países. Y de los 218 países se evaluó el crecimiento económico. ¿Alguien me puede decir qué número estaba Puerto Rico en esa lista? 218. ¿Está bien? 218 estaba. Estaba último en la lista de crecimiento económico en el mundo. Monserrate, que es una islita, que tiene un volcán, estalló el volcán, 2/3 partes de la isla se cubrieron en lava, se tuvieron que mudar. Monserrate estaba produciendo más que Puerto Rico. Libia y Egipto, que tuvieron revoluciones, precisamente porque no habían trabajo, porque no había oportunidades, porque no había crecimiento, tiene mejor crecimiento que Puerto Rico. O sea que ya vemos cómo nos está afectando en todos los sectores de la economía. Nos pagan menos, nos cuesta más, hay menos oportunidades y no hay crecimiento económico. De hecho, hay retroceso. La economía en el 2000 era más grande que la economía de hoy en Puerto Rico. Y si seguimos en esta tendencia, pues la economía del 2020 también va a ser más pequeña que la que tenemos ahora. Y eso es lo económico, yo sé que es importante, pero también hay otro asunto importante. En la educación se hacen estudios, se hacen pruebas en términos de cómo salen nuestros niños en exámenes de matemáticas, de ciencia, de lenguas. Cuando tú te pones a ver los resultados, los pueden evaluar de 4 formas. O que sales avanzado, que es que sales muy bien, o que sales a nivel proficiente, que es que sales bastante bien. O que sales básico, que es que tienes las herramientas mínimas, las mínimas para competir en el mundo de hoy. O sales a nivel subbásico, que quiere decir que no tienes ni esas herramientas mínimas para competir. Si tú ves los Estados Unidos o otros países, más o menos 20% salen avanzados, 30% salen proficientes, 40% te sale básico, y después un 10%, un 20%, a veces varía, te salen a nivel subbásico. Y en Puerto Rico, en nuestro sistema público, el sistema que depende del gobierno directamente, ¿cómo están saliendo nuestros estudiantes? Nivel avanzado, 0%. A nivel proficiente, 0%. A nivel básico, 1 de cada 10 o 1 de cada 20, dependiendo de la materia. Y a nivel subbásico. A nivel subbásico están saliendo o 9 de cada 10 o 19 de cada 20. Dicho de otra forma, en Puerto Rico, porque no se le están dando las herramientas a niños inteligentes, capacitados, con corazón, no se le está proveyendo esas herramientas, 9 de cada 10 o 19 de cada 20 no están saliendo ni con las herramientas mínimas para competir en el mundo del mundo. Y eso es la educación. Y hay más cosas, y yo sé que por el tiempo voy a reducirlo, pero lo vamos a dejar para las secciones de preguntas. También quiero hablar un poquito sobre la salud, porque a veces hablamos de la salud y hablamos en términos de dólares y centavos solamente. Es decir, tantos millones para acá, tantos millones para allá. La tarjeta de salud, que sí es importante, en un momento se le dio el derecho a la salud a todos los puertorriqueños, pero hay otros factores que son más importantes aún que hasta una tarjeta de salud. El agua, que ya lo mencionamos uno, la sanitación, una cultura de prevención. Nosotros nos vemos afectados en todos esos sectores simplemente porque no tenemos los recursos y no tenemos el poder en nuestras manos de tomar las decisiones importantes para mejorar eso. ¿Y el resultado cuál es? El resultado vamos a verlo como si fuéramos doctores, no como si fuéramos odontólogos o otras cosas, vamos a verlo como si fueran doctores. El doctor cuando tiene un paciente, le saca a los hospitales, toma la sangre,
acá el laboratorio y después lee la radiografía. Esta es la radiografía de Puerto Rico. Ya estamos en los primeros en el mundo en muertes por diabetes. En el mundo. Estamos en los primeros en el mundo en muertes por asma. Estamos terceros en el mundo en obesidad. Estamos terceros o segundos en el mundo en obesidad infantil. Estamos primeros en la nación en muertes por HIV. Estamos primeros en la nación en muertes por gripe. Estamos primeros en la nación en muertes por condiciones cardíacas. Estamos últimos en la nación en consumo de frutas y vegetales. Estamos últimos en la nación en actividad física y educación física. Y eso es solamente unos cuantos de los parámetros. Pero si nos ponemos a ver, no hay que ser doctor, ¿verdad?, para llegar a una conclusión. Simplemente por estar aquí, el puertorriqueño se está viendo afectado en su salud. Y también, como lo mencionó el profesor Delgado, nos está afectando en la seguridad también. A veces ese argumento, no, la gente se le hace más difícil de ver. Pero a la medida que tú tengas un sistema donde no produce oportunidades, donde no produce trabajo, que es la manera para nosotros poder subsistir y ayudar a nuestra familia, hay tres escapatorias. En todos los sistemas, no solamente aquí en Puerto Rico. La primera es buscar asistencia del gobierno. Esas asistencias típicamente están diseñadas para que sean temporeras, porque todos en algún momento de nuestra vida no vamos a tener trabajo. Están diseñadas para ayudarte en ese momento difícil, que no tengas trabajo. Pero aquí, en Puerto Rico, pues vamos a hablar un poquito de eso. Pero esa es la primera. Depende del gobierno. La segunda es que te vas de donde estás. Coge un avión y te vas para otro sitio. La tercera es la que estamos hablando. Que te metes en una economía informal. Una economía informal que típicamente es una economía del crimen organizado y que aquí en Puerto Rico se refleja en el narcotráfico. Se refleja en la violencia. Por lo tanto, a nosotros no tener oportunidades, a nosotros no darle las herramientas de educación a nuestros niños de manera adecuada, a nosotros no tener los recursos de manejar el crimen organizado que les dije que ya representa un 15% de la economía global, y esto ha sido un crecimiento boom en los últimos 15 años, a nosotros no tener las herramientas para contrarrestar eso de manera ágil, efectiva y tomar nuestras propias decisiones. El crimen organizado ha identificado a Puerto Rico como un puente de transbordo para drogas ilícitas. Identificado. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas para convertirlo, porque es fácil el transporte para los Estados Unidos, porque hay mucho capital humano para que trabajen para ellos, porque no hay trabajos. Así que todo está interconectado. Y yo les digo todas estas cosas, les digo todo este elemento, estos datos, para comenzar la conversación crítica, para darnos cuenta dónde es que estamos ahora, para saber que en Puerto Rico, aunque sabemos que podemos estar mejor, la situación está limitada ahora. Y yo lo hago con el propósito, no tan solo de darle las malas noticias, sino como yo lo veo, para mejorar a Puerto Rico, para llegar a un mejor Puerto Rico, hay que hacer dos cosas. Número uno, hay que eliminar los obstáculos que nos evitan ese progreso. Obstáculo principal es el sistema económico. Pero lo segundo que tenemos que hacer, que es tan importante, o más importante aún después de eliminar ese obstáculo, es tener un plan integrado para Puerto Rico. Es desarrollar esa visión de cómo es que vamos a cambiar las cosas, de cómo es que vamos a modernizar nuestro sistema económico, tener un modelo económico vigente, de cómo es que vamos a capacitar a los estudiantes para que se ajusten, para que aprendan cosas diferentes. Los datos son increíbles de por qué tenemos que hacer esto. Ustedes que son los estudiantes ahora, si alguno es un estudiante técnico, la información técnica está doblando, está duplicándose cada dos años. Y por lo tanto, si tú eres, por ejemplo, un estudiante de ingeniería, estás en tu primer año, cuando tú llegas al tercer año, ya mitad de lo que aprendiste es obsoleto. En el 2011, los 10 trabajos más cotizados en el mundo no existían en el 2004. O sea, lo que quiere decir es que ustedes los estudiantes se están preparando para trabajos que todavía no existen. Para la época de nuestros abuelos tenían uno o dos trabajos en su vida tal vez. Para nuestra época, ahora, los estudiantes de 20
a 34 años tienen en promedio de 10 a 14 trabajos distintos. O sea que las cosas están cambiando y si nosotros no tenemos el poder de ajustarnos, de diseñar las cosas, nos vamos a quedar rezagados en el pasado. Pero tenemos la oportunidad de hacerlo. Como yo digo, el obstáculo presenta la oportunidad. Presenta la oportunidad para que entonces nosotros, si quitamos ese obstáculo colonial, podamos diseñar ese modelo económico. Podamos diseñar una universidad que sea efectiva en términos de producir propiedad intelectual, que también potencia la economía y que también puede crear pequeñas y grandes empresas para beneficiar a Puerto Rico. Podemos utilizar la ciencia que se ha aprendido en los últimos 10 o 15 años sobre el aprendizaje del ciudadano y la podemos aplicar a nuestro currículo para que los puertorriqueños podamos tener las herramientas más ágiles, más efectivas, para tener una educación orgánica, una educación que funcione realmente. Podemos también imaginar cómo podemos utilizar los recursos para entonces crear una cultura de prevención, porque si se fijan, los datos que les dije, donde estamos peor en el mundo, son enfermedades que tienen un elemento de prevención bien grande, la diabetes, el asma, la obesidad, algunos de estos elementos, el HIV, algunos de estos elementos tienen un elemento de prevención grande. O sea que si nosotros tenemos el poder y podemos diseñar ese Puerto Rico, esa visión de prevención, también vamos a poder ser competitivos, vamos a poder ir diseñando al Puerto Rico que queremos. Y también, si podemos hacer esto, si podemos tener los recursos y el poder en nuestras manos, vamos a poder combatir el crimen de tú a tú. Vamos a poder saber cuál es la visión a largo plazo. Vamos a poder hacer todas estas cosas que las estoy resumiendo y las estoy diciendo por encima, pero lo importante aquí, lo importante de lo que he dicho hoy es que reconozcamos la realidad actual, reconozcamos que el sistema actual ahora es el peor de todos los sistemas, reconozcamos que ya no es como antes que te decían que estamos más relativos a los Estados Unidos, pero no estamos, por lo menos no estamos como Latinoamérica, pero hoy día estamos peor que la mayoría de esos países. Hoy día tenemos que tener el poder en nuestras manos para ajustarnos. Pero también, además de las cosas malas, lo que quiero que internalicen es lo que podemos hacer. Los puertorriqueños lo pueden hacer, lo están haciendo en todas partes del mundo. Cuando tienen las herramientas, cuando tienen las capacidades, se están ganando más, están aprendiendo más, están más saludables, tienen menos limitaciones de crímenes. Así que por lo tanto, lo que los invito a ustedes no es solamente a creerme a mí, no es solamente a que compren mi idea, pero que ustedes analicen los datos, que hagan la autoevaluación crítica, que entonces vean esa primera pregunta como una oportunidad para nosotros rechazar el sistema actual, el sistema que nos tiene en decadencia, el sistema que te está afectando en tu diario vivir, y entonces tener la oportunidad de discutir cuáles son las alternativas, cuáles son las mejores alternativas para llegar a eso. Y este 6 de noviembre la oportunidad está ahí. La oportunidad está ahí para llevar un mensaje contundente de no a la colonia. Y un mensaje que no nos tiene que dividir como puertorriqueños, que va a ser una oportunidad increíble porque el tema neurálgico del estatus de Puerto Rico siempre nos ha dividido. Pero en esta oportunidad lo podemos coger para unirnos, para que diferentes si sean PNP, popular, independentista, político, te puedas dar cuenta que la colonia te afecta igual y que no discrimina. Si tú eres un policía que te estás ganando muy poco, que tienes que guiar 2 horas al día para ir a San Juan y 2 horas por la noche, no ves a tu familia, no te da el cheque, pues a la colonia no importa si eres rojo, azul o verde, te va a afectar igual. Y lo mismo una madre soltera que tiene dos estudiantes. Así que, por lo tanto, lo que quiero es que piensen, evalúen, si analizan esos mensajes, toquen las puertas, lleven el mensaje a ustedes, que no sean solamente unos pocos, que sean ustedes los que se conviertan en portavoces. Y si hacen ese esfuerzo, yo estoy convencido que para Puerto Rico lo mejor está por venir y que el poder está en nuestras manos. Muchas gracias. De preguntas, personas que deseen hacer alguna pregunta, pues pase el micrófono. Para poder aprovechar bien el tiempo, tanto en la pregunta, para poder ir directamente a lo que vayan a preguntarle, como a los integrantes de la mesa, para que entonces puedan
concentrar la respuesta de tal manera que podamos proveer información a las diferentes personas que están aquí para eso. Así que pues vamos entonces a pasar de inmediato con la sesión de preguntas. Comenzamos allá y después seguimos acá adelante. Buenas noches. Adelante. Sí, mi pregunta es sobre el plan médico. ¿Por qué no hacer un plan médico universal? Si el sistema de plan médico es un conjunto que no sirve. Porque si a mí me da cáncer, entonces, porque yo tengo que darme un tratamiento, si soy pobre no lo puedo pagar. ¿Por qué no un sistema universal? Esa era mi pregunta. Adelante. Voy a contestar breve. Yo estoy de acuerdo contigo. Una de nuestras políticas y de las que debemos discutir es cómo llevar esa filosofía de una tarjeta de salud universal, que todos tengamos el derecho a la salud. Recordará que en el pasado se hizo, en el pasado, en el 2009, virtualmente toda la población de Puerto Rico tenía ese derecho a la salud, tenía ese acceso a la salud, y yo creo que debemos regresar a eso. Pero uno de los temas que estamos tocando es cuánto poder tenemos. Lo pudimos hacer en el pasado, pero cada vez se siguen sumando esos obstáculos. A la medida que podamos crear esa cultura, que podamos tener ese poder en las manos, podemos plasmar esa idea, ese concepto, que yo estoy de acuerdo, que la universidad que la salud debe ser un derecho, un privilegio de unos pocos, para que todos los puertorriqueños podamos tener ese acceso a la salud. Próxima pregunta. Adelante, profesor. Bueno, aquí tengo una pregunta que no sé si está tan larga como la otra ocasión, que es tan larga, pero sí voy a estar comprimida. Quisiera que en este orden que habla de la globalización, del imperio económico, de la ruptura de los estados nacionales, el fin de las ideologías, el control político y económico de los grandes intereses, o sea, que una cosa lleva a la otra. La pregunta que les hago, distintamente del estatus político, ¿no sería igual cuando todos los norteamericanos, como los puertorriqueños, estamos siendo oprimidos por una clase dominante, o sea, unos grandes intereses? Es decir, que tanto los congresistas norteamericanos como los políticos acá, como el presidente, les tiemblan las piernas cuando se enfrentan a estas grandes corporaciones. Entonces, la pregunta es, ¿quién realmente es el presidente? ¿Quién realmente es el Congreso? ¿Quién realmente es el gobernador? Si no son las personas que se encuentran en el poder y a las cuales obedecen los políticos. Entonces, ¿de qué salud estamos hablando? ¿De la salud? ¿De la salud asociada? ¿De los unificados? ¿De la salud de los asociados glorificados? Muchas gracias, profesor. Adelante con la respuesta. Se van a cansar de escucharme. Yo creo que eso es un problema serio, un problema global. Un problema y tiene que ver con la desigualdad. Y déjame hablarte un poquito de la desigualdad en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. Aquí hay que hablar con los datos. La desigualdad se ha demostrado, y antes nosotros hablábamos de la desigualdad social y de la desigualdad económica como algo en términos de que qué malo es tener desigualdad. Pero ahora se ha demostrado cuantitativamente que la desigualdad induce a una serie de males increíble en la sociedad. Las sociedades más desiguales tienden a tener más problemas de salud mental, más problemas de violencia, más problemas de crecimiento económico, más problemas de aprendizaje en la niñez. O sea, que todo esto tiene que ver con un elemento de desigualdad. ¿Por qué? Porque lo que está plasmando es una realidad. Hay unos, un por ciento, como le llaman, el top por ciento, que toma una serie de decisiones. Pero hay un cambio también, hay una tendencia que está cambiando en el mundo, a que el 99% se está dando cuenta que el 1% no puede subsistir si no es con el trabajo del 99%. La realidad es que bajo este estatus, aunque Estados Unidos, y lo plasmaste muy bien, que también hay unas desigualdades y hay unos problemas, hay una desigualdad significativa que ha ido creciendo. En Puerto Rico la desigualdad ha ido creciendo más rápido y es mucho mayor. Puerto Rico ya está en los primeros 15 en el mundo en desigualdad social. En el mundo,
En este hemisferio, solamente Haití tiene una desigualdad social más grande que Puerto Rico. Los otros países típicamente son países africanos. Por lo tanto, estamos viendo afectados. ¿Qué quiere decir esto en números? El 1% más rico en Puerto Rico tiene 76 veces más que el 10% más pobre. Y esto tiene que ver mucho porque a la medida que tú sigas esa separación, esa diferencia entre los pocos que pueden mandar y los muchos que están trabajando, los muchos que están oprimidos, tal vez sería una de las palabras, pues se va haciendo más grande la diferencia y nunca se va a llegar a ese punto donde nosotros podamos tener esa movilidad social, donde podamos tener esa clase trabajadora que pueda tener esa clase o ese pueblo que pueda tomar las decisiones. Nosotros, si nos sacamos de este sistema, ya vemos que bajo este sistema no se ha podido mejorar. No se puede mejorar, la pobreza sigue aumentando, el más rico se sigue haciendo un poco más rico y eso sigue determinando la influencia. Yo te argumento que hasta para eso, para la desigualdad social, para poder entonces darle más poder a los ciudadanos, en general, la descolonización es la ruta para hacer eso. ¿Cuál de las opciones descolonizadoras? Pues entonces eso yo se lo dejo a usted para decir. Sí, okay. No sé si alguno de los integrantes de la mesa tiene algo que decir. Nada más, adelante, la próxima pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades a la profesora Vega por organizar este evento, que me dio la oportunidad de haber salido de la Escuela de Derecho a ofrecer los cursos cuando tocamos a la puerta, ¿verdad? De la doctora Vega. Mi pregunta es al profesor que defiende la soberanía. Como usted sabe, la soberanía, parte de los atributos de la soberanía es la ciudadanía. Y quisiera que usted me aclarara el aspecto de la ciudadanía desde el punto de vista, si Puerto Rico bajo un era soberano, ¿asumiría la ciudadanía americana o la asumiría compartida con la ciudadanía puertorriqueña? Y si asumir la ciudadanía puertorriqueña ya sea en doble ciudadanía o ciudadanía única o ciudadanía americana, plantearía una serie de problemas para Puerto Rico como un Estado soberano. Número uno, si esa ciudadanía americana sería limitada únicamente a la población general y no a nuestra clase jurídica, que hacen los jueces, tales, los políticos y los servidores públicos, de los cuales le deberían lealtad al Estado, y por libre que sea el Estado soberano. Número dos, si esa ciudadanía americana estaría sujeta a las leyes de tránsito y a las leyes fiscales, por ejemplo, puertorriqueño que es ciudadano americano que en Puerto Rico, si estaría sujeto a las leyes fiscales estadounidenses, equivalente a Hacienda, ¿no?, a nivel federal, como lo es ahora, estadounidenses que viven en Europa, como en otras partes del mundo, están sujetos a la tributación por esos ingresos que perciben y tienen que pagarlo el fisco federal. Si la ciudadanía, si el hecho de que hayan puertorriqueños viviendo en Puerto Rico que disfruten de la ciudadanía americana, si eso es mantener la puerta abierta para que Estados Unidos mantenga soberanía sobre los ciudadanos en Puerto Rico. Y hay precedentes históricos en Granada, Reagan invade a Granada precisamente en defensa de esos ciudadanos americanos, independientemente estemos de acuerdo con la invasión o no. Ese fue uno de los de las razones, ¿no? La protección de los ciudadanos que viven en ese territorio. Si mantener ciudadanos americanos en Puerto Rico en gran número mantiene la puerta abierta para que Estados Unidos tenga un ojo avisor sobre los asuntos que afectan a estos ciudadanos americanos bajo el paro, bajo la óptica de que no tratándolos de X manera transgrede la cultura política que se vive en Estados Unidos respecto a la que se desenvuelve la isla. O sea, la pregunta es sobre el tema de la ciudadanía, el impacto de la ciudadanía. Ok, básicamente, es para redondear el argumento porque está un poquito de extenso. Adelante, por favor. Si lo puede. Y tocó algo de la moneda, de que Puerto Rico va a adoptar el dólar, pero quisiera que abunde si la dolarización de Puerto Rico afecta nuestra propia
si renunciamos a la política monetaria, a subir el dólar, porque países de Latinoamérica han adoptado, en un momento adoptaron el dólar y se dieron cuenta que la política monetaria de Estados Unidos se fija respecto a sus intereses y no a los intereses de los países que adoptan el dólar dentro de su economía. Muchas gracias. Gracias. Vamos entonces, profesor Leo. Vamos a ver si termino de responder antes que la noche pase. Bueno, nosotros tenemos una vida, y lo digo como profesor, como puertorriqueño, para mezclar conceptos increíbles, y se lo digo con el mayor cariño al amigo que ha hecho la pregunta, que ha mezclado tributación, ciudadanía, convivencia social, y lo último fue en moneda. Hay países como Ecuador que maneja el dólar. El dólar lo fabrica en un norteamericano, se hacen transferencias, se compra el dólar y ellos lo distribuyen en su país. Nosotros estamos acostumbrados al dólar. ¿Alguien tiene duda que podamos seguir usando el dólar? Seguimos contando, contaremos en dólares sin ninguna dificultad. Una cosa es eso y una cosa es el control y, o la regulación de los intereses o los valores que se fijan en el manejo o en las transacciones del dólar. En nuestro país, en el país que concebimos, el control de las tasas tiene que ser al menos, eso será un proceso de negociación, compartido, al menos compartido. Yo no puedo pensar que el interés que se cobra sobre las hipotecas que se hacen aquí en Ponce lo puede determinar únicamente la Reserva Federal. Tiene que haber un organismo donde allí haya puertorriqueños sentados representando los intereses de los puertorriqueños. Eso es manejando algunos de los conceptos que usted trajo. La ciudadanía, bueno, nada va a ser distinto a lo que tenemos ahora, distinto, nada igual, excepto que ahora, en vez de estar fundamentado en una ley, porque recuerden que nuestra ciudadanía estatutaria del Congreso, concediendo la 2017, la vamos a adquirir en virtud de un pacto. Los que estamos todos aquí hoy ya no nos pueden tocar la ciudadanía. Eso está resuelto por el Tribunal Supremo. Nadie nos puede tocar la ciudadanía estadounidense o la ciudadanía americana. La ciudadanía de los que nazcan en adelante del pacto se va a llamar la ciudadanía americana del pacto. ¿Cómo se inscriben? Igual cuando nace un niño, usted va al Departamento de Salud, lo inscribe, y si usted quiere sacarle un pasaporte, va al Departamento de Estado y lo saca, para el niño o para quien sea. Así que la ciudadanía, no hay duda que va a seguir igual, va a ser fácil de manejar, porque nosotros ya lo hacemos, no hay ninguna otra dificultad distinta que se añada a eso. Que la ciudadanía, ese derecho conlleva obligaciones, pues claro, no es posible que tengamos ciudadanía, libre de tránsito, uso de moneda, todos mis coches y ninguna obligación. Pues sí, va a conllevar algunas obligaciones, se discutirán en el proceso. Mira algunas que yo consigo, por ejemplo. Ellos van a querer, y nosotros no vemos ningún problema, asumir la defensa de Puerto Rico. Mire, yo creo que la defensa la podemos negociar con Estados Unidos. Crear un ejército, con todo lo que significa, una estructura de un ejército, del equipo, de la organización como tal, implica millones y millones de dólares. Por lo tanto, no solo podemos decir Estados Unidos, no. Tú vas a tener la carga de la defensa de Puerto Rico. ¿Qué implicará eso? Bueno, pues implicará que debe ser un sistema voluntario. Si algún puertorriqueño quiere entrar al ejército estadounidense, pues voluntariamente puede hacerlo. Lo que no puede ser es obligatorio. Y tampoco podemos permitir que se nos imponga una ley de listamiento o de registro obligatorio, compulsorio. Hay un sinnúmero de cosas que tenemos que en el camino ir creando, que ya no es inventar la rueda. ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. Víctor Casas. Víctor. No tenemos que inventarlo, ya esto existe en otra jurisdicción. Así que la ciudadanía va a conllevar algunas obligaciones, no hay duda. No puede ser todo únicamente beneficio y privilegio y ninguna obligación, ningún derecho. Lo único que la diferencia actual es que nosotros los puertorriqueños vamos a participar junto a ellos de todo el proceso, de todo el proceso. Yo, como decía un compañero profesor esta mañana, que estaba muy bien, cuando hay voluntad, y hasta el día de hoy Estados Unidos nos ha mostrado voluntad para dar este paso,
pero vamos a ser nosotros los primeros, y coincidimos los tres, aunque tenemos ideología distinta, en que tenemos que obligar a Estados Unidos a sentarse a discutir el mecanismo de colonización. Ellos tienen que entender que ya está bien, basta de colonial. 114 años ya es suficiente. Y que los puertorriqueños, esta generación se gastó. Tenemos que buscarlo. Y respetando la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Si la voluntad del pueblo de Puerto Rico es la realidad, hay que respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Tenemos que salir de ese discurso de no respetar la posición de los demás. Si la voluntad del pueblo es la independencia, hay que respetarla igualmente. Y si la voluntad del pueblo de Puerto Rico fuera una generación de libre asociación bajo el nombre de la soberanía, nosotros esperamos que ellos respeten esa voluntad. Bueno, así que hay cosas muy importantes, hay cosas que tenemos que ir trabajando. La propuesta nuestra implica que habremos celebrado una asamblea de pueblo donde habremos que dejar de estar en la propuesta de pacto que habremos de presentar. Vamos con la próxima pregunta. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Víctor Domínguez. Tengo una preguntita primero que me va a llevar a otra, es para el doctor Ricardo Rosellón. Mi primera pregunta, ¿usted ha ido a Hawái? Yo no he ido a Hawái. No ha ido a Hawái. Esta mañana usted, si no me equivoco, fue en Noticentro, en el Amanecer o algo así. Sí. Dijo que si llegamos a ser Estado no perdemos la cultura. Ok. Yo estoy de acuerdo en que el estatus no se debe decidir a base de la cultura, los concursos de belleza, ni nada. Estoy de acuerdo. By the way, yo soy independentista, ¿ok? Así que automáticamente yo sé que puede estar en la minoría. Pero le voy a decir yo mismo que yo sé que el estatus no se debe de escoger por la cultura de estar aquí. Pero yo sí he ido a Hawái. Y la cultura ya sí se está perdiendo, ¿ok? Allá la cultura, lo que queda de la cultura, es los shows que ponen para los jóvenes que se van allá y se casan. Y para mí, la bomba y la plena vale mucho más que eso. ¿Ok? Los puertorriqueños no son para estar bailando como Juan para la boda. Eso es número uno. Segundo, yo soy veterano. Sí, un independentista que fue en el ejército. Pero tuve mis razones. Yo soy veterano, fui al ejército porque yo soy el tipo de persona que no le debo nada a nadie. Yo viví en los Estados Unidos por unos años, me metí en el ejército para devolver eso para los Estados Unidos. ¿Okay? De esa manera, ellos no me deben nada a mí, no le debo nada a ellos. ¿Okay? Así que algo que me molesta mucho es oír cada vez a Luis Fortuño o los demás políticos, sea popular, sea PNP, sea lo que sea, diciendo, hemos tenido muchos cientos mil soldados que se han ganado la estadidad, ya, ya, ya. No, quiten uno, porque este puertorriqueño se ha ganado la independencia. ¿Usted tiene alguna pregunta? Sí. Pero después de hacer toda la pregunta, hay personas que están esperando detrás de usted. Entiendo, disculpa, pero es que muy pocas veces los ciudadanos comunes tienen la oportunidad para decir estas cosas. Adelante, estamos aquí en la sesión de preguntas. Ya cubrí dos cosas. Ok, el estatus actual definitivamente tiene que cambiar. Estamos de acuerdo. Pero es demasiado fácil echarle la culpa a algo que no se puede entender por sí mismo. Ok, así que si la criminalidad está mala, es porque los políticos no han bregado. Si la educación está mala, es porque los políticos no han bregado. Ok, la educación está mala porque no hay suficiente maestros bregando con los estudiantes. Cuando los estudiantes no están, cuando no hay un maestro presente, los estudiantes están fuera el resto del día. Se tienen que contratar otros maestros para que vengan, para que breguen con esos estudiantes, en vez de los estudiantes bregando ahí al garete. Así que mi pregunta es que, sin duda, yo sé que usted en algún momento va a llegar a ser gobernador. ¿Ok? Ya lo he visto por Facebook, lo he visto por todos lados. La gente dice, Ricky Rosselló 2016. Sea por su apellido, sea por lo que sea, eso es por usted. Usted es el que decide si usted tiene los méritos. ¿Okay? Sin duda, el Partido No Progresista, el Partido Popular, se nutre de los fanáticos. Y también los bibliólogos, que by the way, yo no soy bibliólogo. ¿Okay? Yo soy independentista, pero no pertenezco a ninguno de los tres partidos porque pienso que los tres partidos no pertenecen. ¿Cuál es la pregunta? Usted, cuando sea gobernador, como lo dije, usted va a dejar de yo les hacer los 10 minutos míos que han hecho todos los gobernadores que antes hemos tenido aquí en Puerto Rico, incluyendo su padre, que
Usted mismo dijo ahí que usando el miedo es peligroso, pero sin embargo, el papá suyo dijo, en su campaña decía la Alianza Popular Independentista Socialista. Ah, el socialista, usted va a ser el primer candidato a gobernador, o el primer gobernador que deja de usar el miedo para nutrir y sofocar al país, para atraer los suyos. Y la segunda pregunta, que los partidos que han controlado este país, han sofocado al país con la economía, asegurando que los puertorriqueños necesiten a los Estados Unidos, para que estemos discutiendo si vamos a estar atados a los Estados Unidos o si vamos a quedarnos de vez en cuando. Bueno, gracias por su participación. No sé si desee, por favor, breve, sí, para entonces pasar a otra pregunta, dado el caso del caballero que consumió demasiado tiempo. Y déjame decirte que si no te satisfacen las contestaciones, después lo puedes coger por ahí y hablamos a tu punto. Pero te quiero decir varias cosas y se las quiero decir a todo el mundo. Primero, mi apellido no debe decidir si yo soy electo. Eso no lo debe decir. Yo soy el primero que lo he dicho. Lo he dicho mil veces, que a mí se me debe evaluar por mi mérito y por mi plan y mi visión, y que se debe votar si algún día corro para alguna posición, por eso. Lo segundo es que sí tienen la oportunidad para hacer esta pregunta cuando usted dé la gana. Ya yo he ido por todos los pueblos en Puerto Rico, en foros como este, y hemos tenido la oportunidad está ahí. O sea que no es correcto decir eso. Lo tercero, creo que caes en una trampa, que caemos mucho aquí a veces, se llama el reduccionismo, y te voy a explicar. Yo también he sido víctima de ello, no me voy a zafar de eso. Pero el reduccionismo lo que implica es que tú coges un tema complejo y lo tratas de decir que o esto o lo otro. Yo establecí bien claro que no todo es la culpa de la colonia. Yo digo que hay dos elementos, que están los obstáculos y que están las herramientas. Lo que yo favorezco es que nosotros tengamos el poder en nuestras manos para utilizar nuestras herramientas a la máxima de las capacidades. Si nosotros descolonizamos mañana y no hacemos nada, vamos a estar igual o peor. Eso está claro. O sea, pero decir también que es culpa de los políticos solamente, también es un poquito intelectualmente deshonesto. Porque ahí nosotros necesitamos ver cuáles son las limitaciones. Y la sé, tal vez yo he tenido una experiencia, porque lo he visto, que hay limitaciones reales en términos de toma de decisiones. Cuando tú no puedes tomar decisiones y no puedes participar, no puedes afectar tu entorno. Y finalmente te quiero contestar lo de la cultura y se lo quiero contestar a todo el mundo. De hecho, antes de ese punto final, te quiero agradecer por servir y por defender nuestras libertades, porque a veces uno no lo valoriza, pero yo estoy agradecido independientemente que pienses diferente a mí. Último que te quiero decir, lo de la cultura. Yo no he ido a Hawái, pero sí he ido a Miami y sí he ido a Nueva York. Yo viví en Miami. Y, bueno, y yo he estado ahí, yo he vivido en Nueva York y he vivido en North Carolina, donde hay una comunidad de puertorriqueños. ¿Sabes qué? Ellos todavía mantienen su cultura. Ellos tienen los recursos para hacer, por ejemplo, las paradas de puertorriqueños de Osceola y la de Nueva York, que todo el mundo conoce, para fomentar su cultura. La cultura lo que es lo autóctono, lo que nos define, y eso se tiene que mantener. Eso tú nunca me vas a argumentar a mí en contra de la bomba y de la pena, porque si no, primero que todo, mi novia me mata. Pero por encima de eso, es por algo que yo favorezco, de verdad, que yo creo que nosotros debemos mantener eso. Así que te quería contestar algunos de esos puntos, y el final, el último, el de la campaña de miedo. Yo creo, el miedo... Los miedos son malos cuando no tienen sustancia. Los miedos surgen cuando hay falta de conocimiento. Si damos conocimiento, podemos tener una discusión y podemos decir entre los tres estatus, y te lo puedo decir aquí hoy, ninguno es perfecto. Ninguno es perfecto. Todos tienen sus limitaciones. Vamos a discutirla y después el puertorriqueño que decida cuál es la mejor opción. Yo difiero el asunto de la cultura con mi amigo Ricky Rosselló, pero como aquí no vinimos a debatir entre nosotros, sino a exponer las opiniones,
Pues por hoy, ese es mi comentario. Buenas noches. Para el doctor Rosselló. Ha establecido los problemas de la colonia. También está establecido que la nación americana, como imperio, está en decadencia. Está establecido también que países soberanos están echando para adelante. Yo podría hacer preguntas intelectuales aquí y hablar intelectualmente. Le voy a hacer una pregunta bien simple. ¿Por qué poner nuestro destino de nuestras próximas generaciones en manos de los americanos, que en cierto sentido no van a tener los mismos intereses que estando en manos de nosotros? Era para mí la pregunta. Sí. Primero, que difiero de tu premisa de que Estados Unidos está en decadencia. Eso se ha ido glorificando. Podemos hablar en datos y evidencia, se pueden reír y digo, si le haces caso a los medios, pero aquí hay que ver cuál es la producción económica. En qué sentido estás hablando de decadencia? ¿Economía? ¿Me pregunto? Sí, me puede decir. En términos morales, en términos económicos, en términos sociales, Estados Unidos tiene una decadencia total en cuestión de imperio y más importantes en términos humanos. Bueno, yo nada más te puedo hablar de una de esas en términos de los parámetros que hay, que es la economía. Y la economía más grande del mundo ahora mismo es los Estados Unidos. China le va a sobrepasar, pero todavía sigue siendo la economía más grande, la segunda. Es que no podemos pensar en una vida de nación y de pueblo solamente en las cosas económicas. Bien, pero entonces, eso es parte de ti, pero no es los datos. ¿Cuál es el dato de que ha perdido la moralidad? ¿Cuál es la evidencia de eso? Compáremelo con otros países. Pero vamos entonces, pero bien, vamos a ver el caso que aquí el argumento, si quieren, cuando termine, pueden continuar el argumento. Adelante, próxima pregunta. Buenas noches, mi nombre es Paco Vázquez, yo soy el que hizo el documental La Gran Falacia. Está muy bueno, de hecho. Una pena que el doctor Rosselló no llegó a tiempo para verlo, pero está a la venta allá afuera, así que va a pasar. Justamente con eso, voy a comprar una cosa. Gracias, muchas gracias. La pregunta mía es la siguiente. Yo soy independentista, soy anarquista, yo no creo en el sistema. Por lo tanto, yo le voy a preguntar si usted está consciente de que todo esto que está pasando en Puerto Rico, todo el caos que estamos viviendo, es fabricado por los mismos intereses económicos que utilizan a los políticos para que esto sea así, para ellos entonces mantenerse en poder y mantener el pueblo tranquilo, que esté enajenado, ¿verdad? Y que de esta forma, cada 4 años, hagamos una elección para evitar una revolución. Ese es el... ¿Para mí? Era para él, ¿verdad? Sí. Pues te lo voy a contestar bien, bien cortita. Te invito a que te leas el libro El Triunvirato del Terror. Lo escribió un familiar mío que se llama el doctor Pedro Rosselló. Ahí él detalla. Ahí él detalla lo que está plasmando. Lo detalla lo que está plasmando, pero más aún, te detalla por qué, bajo esta condición colonial, es magnificada esa realidad. Así que te invito a que lo leas y después podemos tener una discusión sobre ello. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Yanis Rodríguez, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y le quiero dar las gracias a la Inter por traer todo este panel. Pues mi pregunta va para el doctor Ricardo Rosselló. Sabemos que las personas son resistentes al cambio o simplemente hay personas que no les interesan. ¿Cree usted que este mensaje en contra de la colonia ha llegado suficiente al pueblo que han podido romper con las gringolas de lo que es la colonia? ¿Tienen ustedes alguna estadística de cómo piensa el pueblo hasta el día de hoy? De ganar el estatus actual, que las personas voten porque no quieren el cambio, ¿qué va a pasar con el movimiento y cómo se va a luchar por él? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy buenas preguntas todas. Lo primero que quiero decir es que Boricua Ahora no es una campaña, es un movimiento cuyo propósito es descolonizar y viabilizar a Puerto Rico. Eso es. O sea, que pase lo que pase en un plebiscito es una herramienta que está en el camino, que creemos que es una oportunidad única para adelantar
de esa gestión. Pero a tu pregunta de los datos y la evidencia, nosotros, el doctor Michael González, yo y otros de los miembros, decidimos invertir en una herramienta científica para medir algunas de estas cosas. Y hemos estado publicando una columna en el Vocero donde no solamente utilizamos esos datos para nosotros y los mantenemos secretos de cómo es que las cosas están pasando, sino las queremos compartir con ustedes. Hay varios datos que son alarmantes. Datos, por ejemplo, la primera pregunta que nosotros hicimos es: ¿usted sabe lo que es una corona? Y el 37% de la población nos contestó que no sabía lo que era. O sea que para nuestro efecto están diciendo no a la colonia, al 37% de la población no le hacía ni funifa. Entonces nosotros tuvimos que seguir buscando, porque lo que queremos es llevar el mensaje, no es solamente llamarle colonia por llamarle colonia, es cómo cambiamos el sistema actual. En términos de la resistencia a cambio, si la hay, te puedo dar otro dato donde nosotros preguntamos, y este no lo he publicado todavía, pero ya mismo lo vamos a publicar, donde preguntamos si a usted le demuestra conclusivamente que el estatus que usted favorece, sin decir cuál es, que el estatus que usted favorece es la peor opción, ¿usted cambiaría de estatus? Porque es una opción inferior. Pues los números son negativos y positivos. Son negativos porque el 40% de la gente dice que no. O sea que al tú confrontar a la persona y decirle, mira, ha demostrado que esto no sirve, ha demostrado que esto es lo peor, todavía hay un % de la población que te dice que no va a cambiar del estatus que yo favorece. Entiéndase que ahí hay independentistas, hay estadistas, hay estadolibristas en ese grupo. No es que los estadolibristas solamente ocupen ese grupo. Pero lo positivo es que hay un 60% que sí, un 60% que está dispuesto a cambiar. Y realmente para mover ese cambio, para provocar ese cambio, lo que necesitamos es ese 60% inicial para entonces ir cambiando. Hay muchísimas razones para concluir que Puerto Rico, los puertorriqueños no quieren un cambio. Algunas son históricas, algunas son de que algunas generaciones le sienten que le deben algo a un estatus, o que sienten que le deben su trabajo o alguna otra razón. Pero poco a poco eso se va desmintiendo con los datos, con la evidencia, con la discusión. Así que sí, tenemos esa evidencia y pretendemos utilizarla, dársela al pueblo para que también nos puedan ayudar a llevar ese mensaje. Adelante, buenas noches. Mi nombre es Pedro, de los de origen, uno de los productores de documental. Una preguntita en términos de monetario. Y sabemos que si se imprime cualquier moneda, imprimiendo moneda sin nada que lo sostenga, va a llegar a una inflación en algún momento. Y sabemos que ahora mismo se está imprimiendo el dinero y lo único que lo está sosteniendo son las guerras. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo nosotros vamos a seguir atados al dólar? Sabiendo también en la historia, Argentina sacó a Goldman Sachs para poder ser la Argentina que es ahora, porque por eso mismo, por el problema del dólar. ¿Cómo nosotros vamos a seguir con el dólar y sobrevivir en el sector de Argentina? Adelante. Creo que es para mí, pregunto, ¿verdad? Así que, chiquito, con esto por ahí así. Bueno, primero que ha dicho algo muy importante, la confianza en la moneda se la da el mismo pueblo, en términos económicos, esa es la base. Lo que falta del dólar es algo imaginario, que nos han dicho, nos cuenta una historia, una leyenda, de que en un sótano en Wall Street, allí, hay cuartos llenos de unas barras de oro de un peso que tú no te imaginas. Eso nunca lo he visto. Que Estados Unidos tiene reservas, que el banco, que el sistema monetario le importa reservas, es cierto. Pero la emisión de dólares norteamericanos, no hay duda que supera, y estoy seguro, por calidad imaginaria, esa reserva. Todavía el dólar sigue siendo una moneda fuerte. El euro, la libra esterlina, sabemos cuál es el casi 2x1. El euro es 1.3, hoy yo lo veo todos los días.
1.3 comparado con el dólar. Pero todavía el dólar es un mecanismo hábil, aunque ha bajado su importancia, y eso tú tienes toda la razón. Pero cuando determinemos usar el dólar, eso no quiere decir que el pueblo de Puerto Rico, ejerza su vida, estará atado a esa moneda. La determinación bajo el pacto de libre asociación, que es la ventaja que tiene esta fórmula, la tomaremos los puertorriqueños en cada momento. Aquí no habrá una decisión infinita, nada permanente en política y en la relación de un país con otro. Así que esa ventaja la tenemos, que cuando nosotros entendamos que debemos movernos, ya sea imprimir nuestra propia moneda, que la tuvimos, Y ellos la bajaron, sí, y le quitaron el valor, lo pusieron como si no tuviera ningún valor o un valor equivalente. Pero cuando ese momento llegue, lo evaluaremos y tomaremos la decisión que sea. Bueno, vamos entonces a dos preguntas más, pero en el caso que ya el tiempo nos está apremiando, vamos entonces con la pregunta del caballero y aquí entonces concluimos. Adelante. Okay. Yo quiero hacer una defensa de los tres que estaban ahí y los tres que los están viendo y están llevando, que les permitas a los seis hacer la pregunta bien. Pero ok, vamos a hacerlo así, pero le pedimos a las personas que vayan a contestar, por favor, que sean breves. Vamos. Adelante. Mi nombre es Alexander Feo Medina. Una pregunta: ¿qué garantía tiene el plebiscito de garantía? ¿Qué pregunta van a llevar? Porque son dos preguntas. Pero como el americano quiere ir directo al grano, ¿cuál pregunta van a llevar a cabo al Congreso? La pregunta de las dos, si es la pregunta colonial o las tres alternativas. Y además, que para mí yo pienso que nos tienen como si fuera un entretenimiento entre el crimen y el estatus. El crimen y el estatus. Para que el pueblo esté entretenido y para indicarle y recordarle a todos los estudiantes de criminología, no están solos. Porque lleguen, soy candidato independiente para darle cara a los estudiantes de criminología, de justicia criminal, porque aquí hay trabajo. Y aquí hay trabajo que sobra. Le envié dos cartas a Alejandro Padilla y a Luis Fortunio, le envié dos cartas para hacer un plan anticrimen. No es un plan anticrimen, bueno, mayormente la ciudadanía. ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Cuál es la garantía? Y también que anteriormente, si en un futuro pueden ceder la isla, la pueden ceder a otro país. Okay. Vamos a tener seguridad con eso. Okay, bueno. Lo que la Comisión está tan informado es que se van a ver dos informes. Uno, con respecto a la primera pregunta, y el segundo, con respecto a la segunda pregunta. Ambos informes se notificarán, la misma ley habilitadora, los informes, se notificarán al Congreso. Esperamos que el resultado sea que ganen no en la primera y que una de las opciones de las tres tiene que ganar en la segunda. Así que yo personalmente, por ejemplo, la segunda pregunta suya, no hay ninguna relación ahora mismo, excepto la que dijimos, causal, pero entre usted tiene la preocupación suya y la mía, no hay ninguna relación, no interactúan el plebiscito con el índice de criminalidad actual. Realmente, próximo. Igual noche, para Ricky Rosselló. Sí, que cómo Puerto Rico cae en el déficit de 16 trillones de dólares de los Estados Unidos, que es un trillón es para China, y el déficit de 33 billones de Puerto Rico, y cómo eso afecta la carga económica que Estados Unidos no puede con sus 50 estados y puede quedar en un 51. Doctor. Bueno, tú tienes que primero no solamente hablar de Estados Unidos, hablar del mundo. Todos esos datos que estás dando son ciertos, pero el mundo tiene una deuda personal de 46 trillones de dólares. ¿Okay? Eso es la más reciente. Eso es un 46 con 12 ceros. ¿Okay? O sea que el mundo está así. No quiere decir que se... Es que permiso, estamos hablando del estatus de estadidad. Yo no estoy hablando de economía. No, pero que lo tengo que contextualizar en el mundo. Es que yo no sé. Es tu pregunta. Okay. ¿Cómo cae en ese tema y cómo beneficia a Puerto Rico? ¿Qué es interesa a Puerto Rico como puertorriqueño? Hay una palabra que se llama sinergia. La sinergia quiere decir que tú puedas encontrar una solución inteligente para que las dos partes se beneficien. Yo entiendo que hay unas sinergias naturales entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
entiendo que Puerto Rico tiene unos beneficios estratégicos en términos de localización, en términos del personal que tenemos aquí, que pueden ayudar a los Estados Unidos de la misma forma que para nosotros, nosotros tener poder político, nosotros poder ser partícipes, nos puede ayudar a ser parte de los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual yo favorezco la estadidad, aunque por encima de eso, como he dicho antes, lo que propongo es la descolonización primero y después evaluar todas las alternativas y escoger la mejor de las alternativas. Adelante, próxima pregunta. Buenas noches al panel y buenas noches al profesor José Elías Torres. Mi nombre es Pedro Tomasini, me he destacado como analista político radial, siendo el tema principal de mi programa el tema del estatus político. Soy independentista y en la actualidad soy candidato a asambleísta del PIB aquí en Ponce, pero estoy aquí esta noche como anticolonialista, porque para mí es más importante que gane el no a que gane cualquier candidato de mi partido, incluido yo. Van dirigidas al doctor Ricky Rosselló. El comité central del movimiento boricua ahora es que ha sido tiroteado, así ha sido reseñado en la prensa. Luego, el periódico El Nuevo Día principalmente ha levantado un ichu respecto a su contratación en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Inclusive han levantado un issue con el libro que se está presentando en la noche de hoy, y lo quieren poner como que está haciendo esto, la prensa colonial quiere poner que el esfuerzo descolonizador que usted está dirigiendo, el propósito que hay escondido detrás de el movimiento boricua ahora, que es llevar hacia adelante la candidatura suya a la gobernación. Yo no creo en eso, pero le preguntaría si esos cuatro temas, el tiroteo, su contratación en la IUP y el libro, su candidatura a la gobernación, ¿cree usted que es parte de un plan de la oligarquía colonial para desestabilizar el movimiento boricua ahora es que, o cree que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos son los que están detrás de esto? ¿Es la oligarquía colonial o es la inteligencia americana la que está detrás de esto? Ok, ¿alguna pregunta adicional? Sí, mi pregunta adicional sería, ¿cómo se ve Ricky Rosselló? ¿Como Lee Kuan Yew, el general que creó el Singapur moderno, o como Raúl Salam, el hombre que ponía bomba en la Francia de Charles de Gaulle, cuando Charles de Gaulle le dio la independencia al Hegel? Esas serían mis preguntas y muchas gracias. Pues muchas gracias. Ambos de los voy a contestar tu segunda pregunta primero. Ambos de los que mencionaste, pues por supuesto yo he seguido la trayectoria de Lee Kuan Yew muy, muy de lleno. Yo creo que hay muchos beneficios que aprender de Singapur, de cómo se generó Singapur. Para aquellos que no sepan, Singapur vino para acá cuando 1960, para ver que nosotros estábamos haciendo bien en aquel entonces, porque ellos estaban en los peores del mundo. Y Lee Kuan Yew pudo, que en su libro, que lo invito a que se lo lea, se llama From Third World to First, que cataloga cómo se fueron de los peores en el mundo a los mejores en el mundo en algunas cosas. Esto, Lee Kuan Yew, yo lo admiro. No quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que hizo, y no quiere decir que yo me visualizo así. Lee Kuan Yew ha sido prácticamente un gobernante de por vida. Yo creo que los líderes modernos tienen que tener su tiempo libre. Esa es mi opinión personal. Y no lo digo simplemente porque por la cuestión de que hay que pasar el batón. Yo lo digo porque ya hay evidencia práctica de que el mundo está cambiando tan rápido, de que cuando uno es un líder moderno, cuando uno entra y empieza a hacer cambios, ya para el tiempo que termina, el mundo ha cambiado tan dramáticamente que van a haber otras personas más capacitadas para modelar ese mundo. Porque cuando tú estás, y esto lo vi de primera mano con mi papá, y él nos dice a cada rato, que antes cuando él estaba en la academia era de mucho pensar y tal vez de poca acción, pero cuando estás después en el poder es de poco pensar y mucha acción. Porque todo el tiempo estás tomando las acciones que ya habías pensado, o sea que todo el tiempo es ejecución. Así que yo no me compararía con ningún, sí te puedo decir que aprendería algunas cosas de uno de ellos.
términos de la especulación de cuál es el propósito, yo he tenido que ser disciplinado en decir de que yo no me voy a enfocar en esos asuntos. Yo me voy a enfocar en llevar un mensaje, en convencer a las personas, en tratar de habilitar esa conversación crítica de por qué es importante descolonizar, porque yo creo, y yo he visto, que cuando tú convences a alguien con los datos y la evidencia de que esta es la ruta, de que poder estar en la misma mesa hablando, aunque pensemos diferente, es la ruta para un mejor Puerto Rico, para descolonizar a Puerto Rico y para tener los poderes, que cuando esa persona hace el clic y se da cuenta que esa es la ruta, no vuelve para atrás. Así que poco a poco el esfuerzo que estamos haciendo con Boricua ahora es, sigue creciendo, tal vez a veces lento, a veces más rápido, pero el punto es que siga creciendo hasta que lleguemos a ese punto crítico de crear la crisis y poder cambiar el estatus quo. La colonia es como una enfermedad de salud mental que tiene un efecto psicológico. Yo, ¿verdad?, quería preguntarle al panel cómo están, qué actividades ustedes tienen para estas personas que, ¿verdad?, erróneamente piensan que la estabilidad es como un estado libre asociado pero un machado, y que la independencia es como un estado libre asociado pero sin un chavo, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, porque tienen una manera de pensar de cambiar un estatus, pero pensando en el estado actual. Entonces, ustedes tienen cada uno una ideología distinta, pero tienen un fin en común. Además de descolonizar, quieren un poder político y libertad. Pues, ¿qué actividad ustedes pueden, ¿verdad?, implementar a los jóvenes que tienen esa confusión para educar a las personas que piensan erróneamente por el miedo? Había expresado que votan por la estabilidad porque aspiran a tener más dinero y que no, y votan por el estado de los asociados porque piensan que no vamos a tener hambre. Adelante con la respuesta. Sí, compañero, me parece muy interesante su pregunta. Ciertamente ese es el mayor reto que nosotros enfrentamos. Poder convencer a los puertorriqueños, ¿verdad?, de que pierdan el miedo y el 6 de noviembre voten por el no al actual estatus territorial y colonial. Y es muy cierto, muchas personas piensan que la independencia es el ELA sin chavo y que la estadidad es el ELA con chavo. Esa metáfora me encantó. Lo cierto es que independientemente de cuál sea el estatus final que logremos, tenemos que mejorar la economía para la estadidad, para el ELA soberano, que es un estatus de transición, ¿verdad? Y como el compañero ha explicado, se tiene que negociar una serie de tratados con Estados Unidos y con otras naciones. Y en el caso de la independencia, yo me veo no separándome de los Estados Unidos, sino integrándome a todo el hemisferio, a Estados Unidos, a Canadá, a los nuevos organismos regionales como UNASUR, MERCOSUR, comprando de petróleo a Venezuela, y en vez de gastar $40 en el tanque, gastando solamente $10, ¿verdad?, reduciendo el costo de la luz, ofreciéndole nuestros servicios médicos a Venezuela, nuestros servicios universitarios, nuestros ingenieros mecánicos, ¿verdad? Yo creo que hay muchas posibilidades con la independencia, pero antes de comenzar a construir castillos en el aire, ¿verdad?, primero tenemos que descolonizarlos y juntos, todos, hacer ese plan para tener un nuevo Puerto Rico. Adelante con la próxima pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Teresa Vélez. Mi pregunta va dirigida al doctor Ricky Rosselló. Doctor Rosselló, usted al hablar de educación, al principio de su presentación, dio unos datos relacionados a las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico, comparando los resultados obtenidos en Estados Unidos con Puerto Rico. Y usted dijo que usted habla con datos y dijo que en el nivel avanzado de los estudiantes puertorriqueños obtuvieron un 0%. Yo soy maestra de educación especial en una escuela elemental en Vega Baja. Y yo quiero traerle solamente un dato. Mi escuela, en la escuela donde yo trabajo, hay 330 estudiantes. De esos 330 estudiantes, en ahora 27 estudiantes
salieron a nivel avanzado en las tres áreas académicas. Eso, para empezar, ese pequeño dato no supone un 0% en los resultados de las pruebas en todo Puerto Rico. Y eso es así en diferentes escuelas de este país. Yo le pregunto, yo le traigo ese pequeño dato y le digo que si en Puerto Rico no existieran y no hubieran estudiantes con esos resultados, ahora mismo el Departamento de Educación no tendría una oficina donde están becando a estos estudiantes junto con su aprovechamiento académico y los resultados de esas pruebas puertorriqueñas, donde hay estudiantes que sí salen a nivel avanzado en las tres materias. Y le pregunto que si después de una descolonización como la que usted supone y plantea, los estudiantes puertorriqueños van a seguir siendo evaluados con esas pruebas que ha quedado demostrado que son discriminatorias en todas las áreas y que no podemos comparar a los estudiantes de Estados Unidos o continuar comparando a los estudiantes de Estados Unidos con los estudiantes de Puerto Rico con su cultura que es totalmente diferente. Primero, quizás no fui claro de dónde fue que saqué los datos, pero es de unas pruebas particulares, se llaman el NAEP, está en el libro, de hecho, corté el resultado de las pruebas. Son unas pruebas que se hacen en Estados Unidos y en Puerto Rico, y se hacen en otros países también. No son las pruebas de Puerto Rico, las que estamos acostumbrados, o sea que no dudo que esos sean los resultados de las pruebas de Puerto Rico. Y como tampoco dudo que hayan colegios públicos que produzcan personas que salen avanzados. Cuando yo digo un 0% avanzado no quiere decir que cero sacaron avanzados, quiere decir que cuando se aproximan, tal vez un 0.2-0.3% sacó eso. Te estoy dando los datos de esas pruebas en particular. ¿Por qué? Porque me son alarmantes como sea. Podemos entrar al detalle de las comparativas de las pruebas, pero estas pruebas son unas pruebas estandarizadas que se utilizan a nivel nacional, a nivel internacional, y en esas pruebas estamos saliendo con esas desventajas. Y las desventajas van más allá, cosas que no hablé, quiero darte también otro dato que es bien interesante. La misma forma que en el pasado en Puerto Rico hubo dos sistemas paralelos de salud, de los que podían y de los que no podían. También en Puerto Rico hay dos sistemas de educación, de los que pueden y de los que no pueden. Ustedes lo conocen, el público y el privado. Y los resultados ahí también son dramáticamente diferentes. La calidad, el estudiante, la inteligencia del estudiante no es diferente, pero los resultados por las herramientas que se dan son diferentes. Te voy a dar un parámetro de esto. Se evalúan cuántos estudiantes llegan a la universidad. De los estudiantes que van a escuela a colegios privados, de cada 100 estudiantes, 99 entran a la universidad. O sea que prácticamente todos. De las escuelas públicas, de cada 100 estudiantes que entran a la escuela pública, 2 entran a la universidad. 2%. O sea que es una diferencia dramática. Es una diferencia significativa que lo que te dice que en Puerto Rico, el que entre tu hijo entre a la universidad o no, no depende de si eres blanco, si eres negro, si eres hombre o si eres mujer, si eres de Ponce o de San Juan. Lo que importa es si no tenías los recursos para ir en un sistema aparte o si dependías del recurso. ¿Y por qué es que nos está afectando el sistema? No son los fondos federales, como dije, tenemos muchos fondos federales, tenemos muchos buenos maestros, estoy seguro que usted es una de ellas, que sacrifican, que no le están pagando lo que se merecen, que a veces pagan para comprar esas pizzas, para comprar esas libretas. Los estudiantes son talentosísimos. Yo he podido ver estudiantes de todas partes del mundo y el puertorriqueño no tiene nada que envidiarle. Pero el sistema, vamos a definir el sistema. El sistema de educación ahora mismo tiene 72.000 empleados y solamente un poquito más de la mitad son maestros. Y ciertamente van a haber algunos trabajos que son importantes que no son de maestros, pero hay muchos que no lo son. ¿Y por qué traigo esto a coalición? Porque de los 2.1 billones de dólares que van a educación, 86 centavos de cada dólar, 86 centavos van para la nómina.
solamente 14 centavos nos quedan entonces para modernizar, para actualizar, para echar para adelante a cosas, a elementos que no tengan que ver con esa nómina. Y por eso es que yo digo que es importante, porque ya hay, si tú coges el reglamento de educación, que yo estoy seguro que lo ha tomado, y lo lee, o se lo da a alguien en Francia para que lo lea, te va a decir que ese reglamento es de avanzado. Ese reglamento está extraordinario. ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo ejecutamos. No tenemos el poder, no tenemos los recursos para ejecutarlo. Y a la medida que no tengamos el poder ni los recursos para ejecutarlo, pues va a estar bien bonito el papel, pero los estudiantes van a ser los que se ven afectados. Última pregunta. Buenas noches, Pablo. No me contestó. ¿Favorece usted que los estudiantes puertorriqueños sigan siendo evaluados de la forma que están siendo evaluados después de la descolonización que usted plantea y supone? Mira, yo creo que todo proceso, hasta esto que estamos hablando hoy, debe ser autoevaluado periódicamente y que se debe encontrar la mejor práctica para evaluar a nuestros estudiantes de la mejor manera. Cualquiera que sea, aunque se le haya ocurrido a alguien que no piense igual que yo, a mí no me importa, a mí me interesa que se evalúe bien al estudiante. Pero rechazar una o aceptar otra sin tener todos los elementos de criterio en la mesa sería un poquito irresponsable de mi parte. Lo que sí estoy de acuerdo es que cuando lo pongamos en la mesa podamos evaluar los datos, las mejores prácticas a nivel global y determinar cuáles son las que aplican aquí en Puerto Rico y determinar el mejor mecanismo para evaluar, no tan solo evaluar a nuestros estudiantes, pero proveerles esas herramientas para que puedan ser competitivos, no solo a nivel local, sino a nivel global. Quiero comentar sobre la pregunta de la señora profesora. La variedad soberana que concebimos, todo eso será parte del diseño que haremos los puertorriqueños de nuestro sistema. Yo soy maestro, he sido maestro de 30 y pico de años, y yo creo que hay un cuestionamiento justificado probablemente sobre la naturaleza de la prueba. ¿Qué miden? ¿Cómo comparan? ¿A qué van dirigidas? Y sabemos que las realizan entidades que tampoco corresponden y responden a los intereses de los puertorriqueños. Por lo tanto, en el soberano, todos los asuntos relacionados con la educación, incluyendo la prueba, serán preparadas por maestros puertorriqueños como usted. Adelante. Sí, buenas noches. Gracias a los panelistas y a los profesores. Mi nombre es Rubén Darío. Antes de hacer la pregunta, quiero traer una anécdota. Viví en la ciudad de Nueva York un amigo que era estadista. Me preguntó, bueno, Peña, ¿y si Puerto Rico es libre y los rusos lo invaden o los chinos lo invaden? ¿Qué es el que usted? Lo único que le contesté, bueno, si los chinos o los rusos nos invaden siendo libres, te garantizo que allí irá corriendo a la playa los estadistas ofrecerle la estadidad confederada, irán los populares ofreciéndole el ELA, iremos los independentistas con las armas en la mano defendiendo el derecho a Puerto Rico a ser libre y soberano. Esa fue la pregunta. Pero es tío de azul, pero no soy popular, ni estadista, soy independentista y socialista. Bien, la pregunta es, para el doctor Rosselló, conociendo un poco de historia, sabemos que la nación americana, en épocas pasadas, firmó 363 tratados de paz con los indios. Y los 363 tratados fueron escrupulosamente violados. Mi pregunta es, ¿qué garantía ustedes les van a dar al pueblo de Puerto Rico cuando Puerto Rico sea un estado según ustedes? ¿Qué garantía va a tener Puerto Rico, los puertorriqueños? ¿Qué garantía va a tener el Ateneo puertorriqueño? ¿Qué garantía va a tener el Instituto de Cultura? ¿Qué garantía va a tener el Colegio de Abogados? ¿Qué garantía va a tener el Colegio de Ingenieros, que han tratado de desmantelarlo? ¿Qué garantía va a tener nuestro idioma?
cuando en las Filipinas se perdió el idioma y en Hawái se perdió el idioma, yo estuve 16 meses en Corea, y si usted va a Corea del Sur, la influencia americana es tanto que usted no sabe si son coreanos o son pitillanos. Mi pregunta es, ¿qué garantía ustedes nos van a dar al pueblo de Puerto Rico, una vez siendo Estado, de todos esos beneficios que nosotros tenemos como idioma, cultura y tradición? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. A veces estamos acostumbrados a garantías. Fíjense eso. En garantías, dependencia. Déjeme decirle que usted no tiene ninguna de esas garantías hoy. Usted no tiene ninguna de esas garantías hoy. Aquí nosotros, uno tiene que luchar por lo que uno cree. Uno tiene que luchar por lo que uno tiene. Y si simplemente se basa en una garantía, que francamente no sé de dónde es que sale la garantía que tendríamos hoy para permanecer, tener alguna de esos elementos, la garantía está en el que el pueblo actúe. La garantía está en que la gente luche. O sea, uno no puede seguir dependiendo. Uno tiene que tomar acción. Si te quedas como estás, en el sistema que estás, va a pasar lo que ha estado pasando. Que todas esas garantías, que todos esos supuestos beneficios, que lo mejor de dos mundos se convierte en lo peor de todos los mundos. Convierte en lo peor en la situación que Puerto Rico está ahora. ¿Cómo vamos a proyectar la cultura si no tenemos los recursos para hacerlo? No tan solo hablo de los recursos económicos, hablo del recurso del poder para poder tomar esas decisiones. ¿Cómo vamos a garantizar todos estos elementos? Y la realidad es que nos gusta utilizar esa palabra garantía, pero aquí no hay garantías de nada. Aquí nosotros tenemos que tomar decisiones. La única garantía que yo le puedo dar a usted, viendo cómo están cambiando los números, viendo la tendencia, viendo cómo Puerto Rico ha empeorado, es que bajo este sistema actual, las cosas van a seguir empeorando. Porque es la tendencia. Cambien gobiernos, tengan gobiernos buenos, relativo al mundo, porque no podemos modernizar, porque no podemos cambiar, estamos quedando igual. Tomando el ejemplo de Corea del Sur, que me alegra que lo utilicen. Corea del Sur, usted lo compara con, tal vez son pitiyanqui o hablan inglés. Pues sí, mire, hablan inglés. Corea del Sur tiene el segundo sistema de educación secundario más proficiente en todo el mundo. ¿Y sabe qué están protestando otros días? Los papás, allí en Corea del Sur empiezan a aprender inglés, no porque quieran ser americanos. Ellos están bien orgullosos de su... Yo también he ido a Corea del Sur. Están orgullosos de su léxico, de hecho, de su script, es uno de los más recientes en la historia, de los más modernos. Ellos están muy orgullosos de eso, pero ellos se dieron cuenta de una realidad, que el inglés ahora mismo, es un instrumento, una lengua franca en todo el mundo. Como lo fue el francés hace 100 años, y como quizás lo sea el chino mandarín en 100 años, o antes de eso. El punto es que ellos han capitalizado eso, lo ven, lo de tener herramientas de un lenguaje, no para asimilarse a alguien, sino para tener herramientas para poder ser competitivos en todo el mundo. Y por lo tanto, esos papás que tienen hijos en esa escuela, que ya empiezan a aprender inglés desde tercer grado, hicieron una protesta. Pero la protesta tal vez les sorprende. No era protesta para que quiten el inglés. Era protesta para que el inglés empiece en primer grado en vez de tercer grado. Porque ven el beneficio. Nosotros tenemos que seguir separando esas cosas. Nosotros cuando hablemos del inglés aquí, no le podemos poner la connotación estrictamente de política. Se tiene que ver como una herramienta. Al igual que si quieren añadir el mandarín también, pues yo creo que es una herramienta poderosa también. O sea, que tenemos que ver las cosas como lo que son. Tenemos que primero ver que el mundo, la única garantía es que si te quedas quieto, te vas a quedar atrás. Y tenemos que tomar acción para hacerlo. Y una de esas acciones es capacitar a nuestra ciudadanía para que tenga las herramientas para que pueda competir en todo el mundo. Sí, Michael González, le va a hacer un comentario. Va a hacer. Al compañero independista. Mi hijo tenía 5 años cuando asesinaron a Filiberto de la Ríos. Él tuvo que escoger un personaje histórico importante y hacer una representación. Y él escogió a Filiberto.
¿verdad? Y su presentación la hizo en inglés y la hizo en español. Y lo hizo con perfección. Y él actualmente está aprendiendo por cuenta propia alemán, porque descubrió una tecnología que lo inspiró, ¿verdad?, a aprender alemán. A mí me parece que la mejor garantía que nosotros tenemos de que vamos a conservar nuestra identidad bajo cualquiera de las fórmulas de estatus que escogamos es nuestras acciones cotidianas, ¿verdad? Una nación es un plebiscito cotidiano. Si usted va a Cuba ahora mismo, usted va a ver la gran influencia norteamericana que hay en la cultura cubana. Sobre lo económico que algunos plantearon, si usted va a Cuba ahora mismo, el CUC, que es la moneda, es convertible al euro. Cuando usted tiene un CUC en su mano, usted lo que tiene es un euro en su mano, ¿verdad? Y la mejor garantía de que nosotros vamos a ser un país, ¿verdad?, mejor para todos los puertorriqueños, es que estoy convencido de que tenemos el talento, y como decía don Pedro Arquizu Campo, el conocimiento para defender nuestra patria. Bueno, gracias a los presentes, profesora. Permiso. Es que estamos cerrando ya y habíamos indicado que era la última pregunta del caballero. ¿Solo una pregunta nada más? Pues una pregunta, ¿verdad? Ok. Pregunta. No voy a hacer una introducción, está bien. ¿Ustedes creen en la buena fe del gobierno, del Congreso y eso? No me contesten esa pregunta, esa pregunta. Si ustedes creen en la buena fe, ok. La verdad que nosotros tenemos 4 millones de habitantes puertorriqueños, mejor que la UCE. Se unen ustedes, lleguen a un consenso, como están haciendo ahora. Yo felicito que yo no veo ningún partido. Los felicito lo de eso. Gracias. Porque eso es lo que debe ser. Que se pongan de acuerdo, ustedes negocien, cuando vayan allá a negociar, una sola vez. Y una meta. Resolver esta situación. Y al doctor José, yo, a usted José, yo. Perdón, es eso, que me recuerdo ahora. Si por casualidad el gobierno, el Congreso, para hablar el Congreso, porque el Congreso es el que manda ahí, el presidente de ahí, no está aceptando la estadidad, no acepta la estadidad, ¿qué usted recomienda ahí? Bueno. Estoy hablando de sustentación personal. ¿Sabes? Que no voy a poner. A veces te dan una contestación política de esa. Sí, pero la personal suya, de corazón. Sí, sí. Y a mí a veces, dentro de mi mismo ideología, me han alertado por contestar esto. Sí. Pero ciertamente, si se descarta la estadidad, y yo espero que ya se haya descartado la colonia, entonces quedan dos opciones. Y yo tomaré mi tiempo para evaluar las dos opciones, a ver cuál es la mejor. O sea, yo no estoy opuesto a ninguna de las opciones descolonizadoras. Yo no estoy opuesto, yo favorezco la estadidad. Yo estoy opuesto a la colonia. ¿Ok? Entonces, si se deshabilita esa posibilidad, pues solamente quedan dos. Pero te voy a dar un dato también para aquellos estadistas que están en el público, que yo sé que me van a preguntar. Dato histórico. 37 territorios han pedido la estadidad. Y a 37 se le han otorgado. O sea que el 100% de los territorios que han pedido la estadidad se le ha otorgado. No hay evidencia para apoyar la premisa de que la estadidad no la van a apoyar. Y si no la apoyan, pues ya le contesté la pregunta. Gracias. Agradecemos a los panelistas la. Disculpe, yo soy Ben Martín, yo soy candidata a la alcaldía de Ponce por el Movimiento Autónomo Ponceño. Nosotros hicimos alianza con el Partido del Pueblo Trabajador porque creemos en eso. Con permiso, profesora, y lo agradecemos este esfuerzo enorme y creemos en él. Y estamos dispuestos. Una pregunta, usted es candidata a un puesto político. Es correcto. En Ponce.
Bueno, me imagino que usted debe saber. No, pero es que le pregunto, porque ya habíamos concluido la actividad, no sabemos cuál es la razón por la cual pues ha querido aprovechar esto, pero nada, ya sabemos que es candidato a un puesto político. Muchas gracias. No, es que nosotros no queríamos hacer constar que nosotros, el movimiento, y yo como candidata personalmente, creo contundentemente en el no a la colonia. Gracias. Muchas gracias a los presentes, gracias a los panelistas y muy buenas noches. Queremos agradecer especialmente a nuestro panel que nos ha dedicado a hablar este tiempo en la noche de hoy, al doctor Rosselló, al doctor Miguelado y al doctor Manuel González. Queremos agradecer a nuestro profesor que se ha la gran falacia. Y queremos agradecer a la facultad y a todos los estudiantes que se dieron cita aquí y queremos invitarles a que por favor mantengan la apertura mental para seguir escuchando y tomar decisiones sabias. Muchas gracias y buenas noches. Que lleguen muy bien a su casa.